Quiero agradecer a la doctora Laura Marina Aguirre Ramírez que haya aceptado la invitación de manera tan generosa a tener esta conferencia magistral con nosotros a través del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Muchas gracias, doctora, por estar aquí acompañando esta tarde. Y también agradecer pues, al promotor de esta reunión, al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, quien fue realmente el de la iniciativa que habláramos de gestión de riesgo con enfoque sistémico esta tarde, un tema interesante para los miembros de el sector de la gestión de riesgo de la protección civil. Y bueno, nadie mejor que la doctora para que nos exponga de este tema. Yo voy a ceder en respeto a la iniciativa, voy a hacer el uso de la voz al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino para que él funja como moderador de la reunión y me haga el favor de presentar a la doctora. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, doctora, nuevamente. Aquí estamos. Mi querido presidente Catase, muchas gracias, colegas, muy buenas tardes. Pues sin duda, para nosotros es un momento muy importante el poder discutir esta idea del enfoque sistémico en el riesgo de desastre y en la gestión de los riesgos de desastre. Y por supuesto, repasar estas ideas fundamentales, las teorías, la teoría de sistemas, cómo se ha venido consolidando estos modelos en la forma de ver el riesgo y en la forma de gestionar el riesgo. Y por supuesto, es para mí un honor, un privilegio poder presentarles a ustedes esta tarde a la doctora Laura Marina Aguirre Ramírez. Y seré muy breve para darle el tiempo a ella para que sea ella la que nos platique. Pero bueno, Laura Aguirre es doctora internacional en estudios sociales, con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y su investigación doctoral fue en torno a la comunicación de riesgos. Es maestra de excelencia CONACYT en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde obtuvo mención honorífica. Es licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM también, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En su experiencia profesional a nivel académico se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el área de comunicación y cultura del 2008 a la fecha. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre el año 2000 y 2016. Coordinadora del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático hasta el 2014. En las mesas de aspectos sociales, educación, territorio, comunicación, identidad, indicadores sociodemográficos para el cambio climático y acciones sociales. Y fue miembro del comité académico de la sede centro de este mismo grupo de estudios sobre el cambio climático. En cuanto al sector privado, ha colaborado en la agencia de publicidad y comunicación, donde colaboró en el desarrollo de diversas campañas publicitarias en las áreas farmacéuticas, instituciones públicas como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Politécnico Nacional y el Hospital G. González. Sus proyectos de investigación principalmente han versado sobre el monitor de riesgo para la Ciudad de México. Ha colaborado en proyectos muy importantes académicos como el desarrollo de la licenciatura en gestión de riesgo y protección civil, que fue aprobada por el Consejo Universitario en 2011 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En 2011 también participó en el proyecto de investigación El cambio climático, consecuencias antropogénicas, monitor de políticas públicas en las ciudades de México, Iberoamérica y Latinoamérica, ante la urgencia de la mitigación y la elaboración de metodologías para la adaptación y la resiliencia. Sin duda podríamos versar muchas de sus investigaciones, pero en términos generales, sus líneas de investigación se circunscriben a la comunicación con especialidad en política y gestión de riesgos, estudios sociales en temas de género, grupos vulnerables, grupos de riesgos, comunicación de riesgos e intervención para las comunidades con el fin de construir resiliencia ante la crisis medioambiental y los desastres, redes sociales y, por supuesto, la comunicación de riesgos. Entonces, podría seguir y seguir con el currículum de la doctora Laura, pero quisiera darle a ella el uso de la voz para que nos pudiera compartir
También mencionarles a ustedes, apreciados colegas, que va a haber espacios para preguntas, preferiríamos que fueran vía chat, y aquí estaremos captando sus preguntas para que cuando la doctora sí lo determine, abramos estos espacios de retroalimentación. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Laura Marina. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto, muchas gracias por la invitación, Luis Eduardo. Todo esto también para comentarles que, de qué versa, por qué hablar sobre sistemas. Bueno, fue una plática que tuvimos, estuvimos platicando con Luis Eduardo y también trabajamos en dentro de lo que es la universidad, estos temas. Y tiene que ver también cómo le vamos a entrar y qué es lo que estamos, cómo incide en este caso los conceptos en nuestro quehacer, sobre todo en el quehacer de la gestión de riesgos. Voy a poner ya lo que sería mi presentación. Bueno, la presentación, por favor, si ustedes necesitan o consideran, aquí sí pido que pongamos la posibilidad de preguntas cuando ustedes lo consideren, porque está hecha yo creo que de una manera diferente a lo que ustedes están viendo, y primero, ¿y por qué es diferente a lo que digamos que se presenta? Porque quise trabajar sobre lo que era teoría, sobre todo para entender cómo la teoría y sobre todo las teorías sociales nos vienen a transformar todo lo que hacemos, las instituciones, cómo se crean, cómo se nombran, aquí los conceptos, qué tan importantes son para poderlos entender. Entonces, la presentación tiene la finalidad de llegar a lo que va a ser el Sistema Nacional de Protección Civil y empezarlo a ver ya con esta mirada sistémica, que fue, su mismo nombre lo dice, sistema. ¿Por qué no fue un centro? ¿Por qué no fue una institución con otro nombre? Y se le pone precisamente sistema. Habíamos platicado, pues también está en algunas partes plataforma, como lo hemos platicado con Luis Eduardo. Y bueno, ¿por qué está el Sistema Nacional de Protección Civil? ¿Cuál es la importancia que se llamara sistema y no se llamara centro, como les comenté, ¿no? Entonces, bueno, primero, lo que les comento es definir qué es la teoría, ya que el enfoque sistémico, de hecho con el que se hace el Sistema Nacional, es una teoría lineal, la cual evolucionó y estamos ahorita ya en el 2000 a una teoría de la contingencia o conocida como sistemas complejos o sistemas caóticos. Aquí sí quiero hacer recalcar que no voy a meter tanto en lo que es la teoría de sistemas complejos, porque por los años. Vamos a ver también que los años son muy importantes cuando se aplica una teoría y cuando se aplica otra. Y en este caso, pues bueno, tenemos el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo se llama? Hecho en 1986. Entonces, cuando ya la teoría de sistemas complejos está evolucionando e implantándose, pues viene más siendo a finales de los, mediados de los 90, principios del año 2000, en lo que hacían las ciencias sociales. Obvio que empieza en Alemania con Nicolás Luhmann, pero en específico en México, que también fue muy importante la apertura de las fronteras para poder también empezar a hacer un diálogo mucho más enriquecedor sobre estas teorías. Y bueno, ¿para qué un enfoque sistémico en el riesgo de desastre? Creo que esto es también muy importante. ¿Qué tiene que haber el enfoque sistémico? Entonces, hay a veces un divorcio entre los que ven que la teoría a mí no me sirve de nada, es una cuestión muy abstracta, no sirve, a mí me sirve la práctica, a mí me sirve estar en campo, y el gestor de riesgo, sobre todo esta transición entre protección civil y gestor de riesgo, pues bueno, tiene también que ver ya, inclusive con otro tipo de metodologías para hacer trabajos comunitarios, para tomar otra serie de herramientas. Entonces, a veces hay un divorcio, y este también está, me gusta mucho porque vi ahí que decían sociología, ¿por qué? ¿No? O sea, estábamos ahí cuando estaban haciendo la, la,
la promoción para esta plática, pues bueno, ponía sociología, ¿para qué? ¿No? O sea, válgame, un sociólogo en gestión de riesgos, ¿qué más vamos a ver? Entonces a mí se me hizo muy interesante que saliera alguien que se decía gestor de riesgo y que le hiciera tanto ruido que estuviera un sociólogo, que ojo, tengo los estudios especiales del doctor en el doctorado, pero yo de origen estoy en comunicación y yo manejo comunicación de sistemas complejos. Entonces, sí, y ahí vamos a ver entonces, que se me hizo muy interesante, dije, pues, ¿cómo le entramos para explicar? Me voy a explicar desde el concepto de riesgo, cómo era el concepto de riesgo y cómo fue evolucionando hasta ser un concepto sistémico. Ahorita, bueno, cómo se puede abordar, perdón, desde la teoría del sistema, o me voy a, o me voy directamente con la teoría. Fue como dije, bueno, ¿cómo podemos abordar esta y planificar esta presentación y sobre todo poner la importancia del enfoque sistémico en los riesgos de desastre y también cómo nos ha acompañado? Entonces, bueno, precisamente este divorcio de quién se queda con quién, si los teóricos, los prácticos, si es mejor el campo, pues bueno, para poderlo saber, tenemos que ver qué es una teoría, para saber realmente, me interesa esto del enfoque sistémico, me sirve como gestor de riesgo, nos sirve para hacer un diálogo productivo, y bueno, en este caso, pues empiezo rápido y recordemos que antes, como se tomaba de hecho el mismo riesgo, el mismo concepto de riesgo ni siquiera existía en la antigüedad, con los griegos no manejaban el riesgo, es hasta ya más o menos a finales del siglo XV, principios de la temprana modernidad que le llaman, en que se empezaron a sentar las bases y a manejar lo que hoy en día, incluso ya con sus cambios, el riesgo, el mismo concepto de riesgo, pues que no existía, estaba con base, lo primero que vemos, las primeras génesis, pues es un dogma religioso, una superstición, ya sea con los griegos, ya sea con los romanos, la misma iglesia, dependiendo de cuál era el sistema social en donde estábamos, pues era la visión. Cómo yo veía los desastres y cómo los atendía, pues era siempre a través de estas tres formas, teología, dogma religioso o superstición. Vemos que todavía, pues hay dos estampitas, ¿no? En el momento de que saco mis dos estampitas para decir cómo voy a atentar, bueno, cómo voy a atentar, se me fue un desliz, cómo voy a atender una epidemia como la que estábamos viviendo, pues podría ser, y lo traían dentro del dogma religioso. Y aquí esto es muy importante, ¿no? El enfoque científico, el enfoque científico de los fenómenos sociales y de la experiencia humana. Entonces, si queremos entender lo que es la gestión del riesgo con el enfoque sistémico, lo tenemos que ver que se hace desde la ciencia. Entonces, es la ciencia queriendo explicar al ser humano, queriendo explicar cómo desde la primero de lo que era el individuo y estar viendo el conjunto de individuos hasta miles de individuos, millones de individuos y diferentes países, de lo micro a lo macro, cómo le íbamos entrando a esta forma, ¿no? De entender, en este caso, los desastres. Y bueno, les voy comentando, el concepto de riesgo pues tiene todo un manejo precisamente que está aquí en el siglo XV y en la temprana modernidad. Espero que me dé tiempo, lo tengo dentro de la presentación, pero bueno, son 2 horas y no quisiera desviarme porque es muchísima. Primero vamos a llegar a lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil y aquí si lo empezamos a ver, especialmente es un enfoque sistémico, es decir, ya sistema de protección, es un enfoque científico. ¿Y cómo es esto, no? Un enfoque científico pues, lo empieza a dar Jacques Rousseau. Vemos que antes ni siquiera tenían el concepto de orden social, estructura social, sistema social, no existía. Fue desarrollándose todos los conceptos, la forma que nosotros tenemos de nombrar nuestra realidad y lo que conocemos, en realidad también fue un estudio y fue intentar, fue en la era del positivismo, en la era de las luces, fue intentar darnos un conocimiento más allá de la Biblia, más allá del Corán, más allá de las religiones,
y empezarnos a ver cómo nos comportamos. Entonces, bueno, el orden social, por primera vez, cuando son las etapas de la luz y dejamos este lado de la teología, por primera vez queda abierto a la intervención humana y a su funcionamiento. Es la primera vez en que vamos a poder ver exactamente y a preguntarnos nuestro propio quehacer, nuestras propias instituciones. Acordémonos que en esta etapa se está dejando la monarquía, esta idea de que Dios era el que decidía quién nos iba a gobernar, Dios era a través de la Biblia cómo nos estábamos construyendo. Entonces, bueno, por eso cuando entra esta idea de las luces, empezamos a ver que el orden social ya no está regido por Dios, ya no es la teología o los dogmas, son quedaba abierto a que nosotros interviniéramos en nuestro propio futuro, que nosotros creáramos, en este caso, pues ustedes están viendo precisamente los primeros parlamentos, ¿no? Esto es muy interesante porque hasta la izquierda y derecha, que nosotros manejamos hoy en día, pues allá se estaba haciendo, la izquierda era los que estaban por promotor del pueblo, etcétera, ni siquiera existía el marxismo, sino eran los promotores del pueblo, de las cuestiones sociales, de ver por los pobres, y la derecha era donde se sentaban los conservadores, los que optaban por lo que era la corona, seguir ciertos principios ya mucho más, que estaban más al orden social de aquellas épocas de la monarquía, y sobre todo de quienes controlaban la riqueza. Entonces, si vemos que hasta conceptos como derecha e izquierda se estaban dando en este siglo que es tan importante, e igual se estaba dando lo que era el concepto de riesgo, que es, vamos a ver que es su fórmula, ¿no? Pascal, y también la fórmula de empezar a dejar lo de Dios y empezarle a dar una fórmula. De hecho, fueron los juegos de azar con la estadística que empiezan a darle esta cuestión de probabilidad, probabilidad que un hecho suceda o no suceda. Entonces, también por primera vez, el riesgo, tenemos esta idea que puede ser controlado y hay una intervención humana. Inclusive lo podemos hasta ya medir, podemos ya sacar números y saber cómo funciona. Y bueno, entonces actualmente damos muchas cosas por hecho y pensamos que la sociedad ya está como la tenemos, ¿no? O sea, ya si está el Sistema Nacional, si está el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el tratado, los de Ginebra, 1949, todo eso precisamente en realidad tiene su génesis en lo que sería la ciencia social. Tendría su génesis en aquellas épocas en que estábamos dejando y pensándonos ya como sociedades y como sociedades capaces de intervenir en nuestros destinos. Entonces, bueno, actualmente cuando hablamos de sociedad todos tenemos claro que cuando hablamos de algo así, pues aquí están las fechas, hablamos como un sistema de organización general. Vamos entendiendo que es un conjunto de individuos y relaciones que conforman nuestro entorno social. Incluso la palabrita entorno social la separo porque ni siquiera existía en esa época, estamos hablando de 1800, todavía el concepto de entorno social, sistémico, teorías, no se tenía la menor idea. Entonces, sí, cuando estamos hablando precisamente ya de sociedad, y cuando hablamos de enfoques sistémicos, empezamos a hablar de analogías para pensar la sociedad en términos de un organismo, ¿sí? O de una estructura y pautas sociales. Entonces, es ahí cuando empezamos a analizarnos y empezamos a darnos formas de podernos entender. Entonces, ya en la sociedad, ya cuando logra esta cuestión de ya no estamos con Dios y nos empezamos a pensar a nosotros mismos, para entender el enfoque sistémico, pues es primeramente las cuestiones biologistas. Fue la idea de pensar el sistema, la biología, los órganos, ¿sí? En este caso, pues vemos, inclusive, si ustedes ven aquí, está un órgano, está una sociedad, y es precisamente a través de, bueno, la sociedad ya no nada más es un solo individuo, sino también funciona como un organismo vivo.
De hecho, Comte le quería llamar física social, hasta el nombre, ¿no?, de sociología, o cómo nos íbamos a estudiar como sociedad, no como seres humanos independientes, sino como sociedad. Entonces empezamos a ver que hoy lo mínimo que escuchamos cuando estamos es un sistema que obedece ciertas leyes como un organismo, y es que es más de la suma de las partes, que se puede estudiar, se puede observar y estudiar independientemente, y también de las características concretas de sus individuos. Es decir, yo soy mujer, soy del género humano, y me puedo, hay otras mujeres aquí, y esto significa que, bueno, tenemos la misma biología, pero pensamos diferente, porque precisamente nuestro organismo, que tenemos corazón, tenemos sistema, etcétera, hemos hecho una serie de... ¿Así está bien ahorita? ¿Lo ves tú bien? Perdón, ¿me vamos bien? Porque no los veo. Acuérdense que yo nada más estoy viendo mi presentación. Vamos bien. Bueno, me avisan, me mandan mensaje, cualquier cosa. Entonces, bueno, está aquí la cuestión organicista, ¿no? Vernos ya por primera vez como un organismo que es la suma de las partes que se puede estudiar, observar y estudiar independientemente. Entonces, si están viendo el concepto sistémico y la idea de un sistema nos va acompañando desde que vamos creando nuestras organizaciones, nuestras instituciones, la forma de ver el mundo, inclusive este concepto de riesgo, ¿no? ¿Cómo lo vamos también tratando? Esa es otra historia que espero poderla llegar. Bueno, ya con estas formas, para adelantarnos un poco, entonces, ¿qué es lo que creamos? Creamos teorías. Entonces, ¿pero qué es una teoría? Yo aquí pongo a Marx y pongo a Albert Einstein. Es muy interesante porque, bueno, ahí dice teoría crítica. La teoría crítica en realidad es hecha por la Escuela de Frankfurt, pero toma la idea de marxismo. ¿Por qué tomo a estos dos elementos? Porque es bien interesante en el sentido de que Marx, su teoría es que el ser humano, ¿sí? Aquí trata de hacer una cuestión histórica lineal, y empieza a decirnos que el ser humano puede crear sus propias sociedades también, y empieza a regirlo y a dar una serie de conceptos que tiene que ver mucho con el cambio social, la crítica social, con los conflictos sociales que se van dando en la dialéctica de Hegel. Entonces, bueno, Hegel nos tiene una dialéctica, tesis, antítesis, y Marx nos va a tener lo que es también siendo una dialéctica, pero de las clases sociales, de la lucha por los modos de producción. A diferencia de la teoría de relatividad, que también es muy importante para el enfoque sistémico. De hecho, vamos a ver que el enfoque sistémico es muy rico y retoma muchísimos conceptos de muchas de las ciencias, ¿no? De la sociología, de la física, teorías de la realidad de Einstein. Entonces, pero bueno, ¿qué es entonces teoría? Aquí ya estamos hablando teorías, conceptos. Pues bueno, ¿qué es una teoría? Vamos a ver que la palabra deriva, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, del griego teoría. ¿Y qué significa contemplar? Y tiene una relación con mirar, ver. Y proviene de teoros, que significa representante, y formada de tea, que es vista, y oro, de ver. Es decir, una teoría tiene que ver con observar, ver, analizar la, en este caso, pues, Einstein veía lo que era la luz, ¿no? Y también la materia. En este caso, bueno, tenemos uno de los grandes teóricos, el que le da sustento, y ustedes van a escuchar mucho lo que es el enfoque sistémico, si se van a dar cuenta, 1858-1917, él empieza a darnos, hace sus estudios, y la estructura social, el estructural funcionalista, él es el que empieza a sentar sus bases. También tenemos a Max Weber, pero no lo quise tomar porque estamos con el enfoque sistémico directamente, y digamos este enfoque que él tiene, y la vista es la sociedad, es un sistema autoproducido y autorregulado. Sus propiedades no se derivan de los individuos aislados. Entonces, ya tenemos aquí, entra la
en la sociología, ya cómo vamos observando y cómo vamos entendiendo lo que los seres humanos vamos creando. Entonces, a estos sistemas, pues también de ahí vienen instituciones. Por ejemplo, el sistema de educación, pues hace la, en el caso mexicano, hace la Secretaría de Educación Pública, y ahí está el sistema educativo funcionando. Entonces, empezamos a ver cómo se autoproduce a través de instituciones. La misma forma de que la sociedad occidental, la familia, que es el sistema más pequeño, es padre, madre e hijos. Es la forma en que lo hace, es una relación monógama. Cuando vemos que en otros sistemas puede ser de otra manera, ¿no? Incluso ahorita esta idea de padre-madre también ya se está modificando, y precisamente porque nos vamos reproduciendo como sistema vamos creando y nos vamos complejizando. Aquí es muy importante, porque he asistido a muchísimas conferencias cuando hablan de sistemas y sistemas complejos, y dicen, es que un sistema es complejo por esto. Y ustedes están viendo, estamos hablando de 1858 y 1917. No existía ni siquiera el sistema, la idea de sistema complejo o sistema contingente. De hecho, eso es ya mucho más centrado el siglo XX, hasta por los años 60, sobre todo la crisis de estudiantil, luego las crisis económicas, pues vinieron a tumbar mucho de los procesos que ahorita vamos a ver, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, la sociedad es un sistema autoproducido y autorregulado, y sus propiedades no se derivan de los individuos aislados. Por favor, chequen bien esto, porque va a ser bien importante para analizar el Sistema Nacional de Protección Civil, y sobre todo, cómo nació. Eso ahorita lo vamos a estar viendo. Y bueno, entonces, vamos a verlo aquí, ya vimos a Durkheim, ya vimos las fechas, y vamos ahora al enfoque sistémico, que es sobre todo una combinación de filosofía y metodología general, engranada una función de planeación y diseño. El análisis de sistemas se basa en la metodología interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos campos fundamentales a la hora de planificar y diseñar sistemas complejos y voluminosos que realizan funciones específicas. Si ustedes lo comparan con el de, si ustedes lo compararan con, espérenme, estoy viendo que todavía, ahí está Durkheim. Si ustedes lo comparan con el de Durkheim, aquí es algo muy bonito que quiero que quede en común acuerdo de lo que les quiero yo platicar y que veamos con este enfoque sistémico y con esta idea de los sistémicos, veamos cómo se va complejizando. Y aquí es cómo se complejiza con la misma realidad. La misma realidad en su autoproducción y en forma en cómo se va autorregulando, cómo va creciendo, y el mismo quehacer de la sociedad, cómo va modificando su entorno, vamos a observar que los conceptos, cómo nombramos, así como nombramos a nuestros hijos, que es porque nos gusta un nombre o porque es la tradición familiar o porque nos significa algo, un libro, una película, y nosotros amamos, pero está lleno de significados esos nombres. Así también nosotros fuimos nombrados, cada uno de ustedes tiene diferentes nombres. Pues bueno, así también es como nosotros conceptualizamos en ciencia. En ciencia, cuando hablamos de conceptos, y eso es una teoría, acuérdenos, utilicé a Mario Bunge, ojo que eso se me olvidó mencionar, como estamos en, me dijeron, esto es Latinoamérica, pues yo vamos a utilizar científicos y filósofos de la ciencia de Latinoamérica. Entonces, ojo, por eso está Mario Bunge, no se restringe únicamente este concepto de teoría, ¿eh? Porque hay veces que me dicen, ¿y por qué no usa esta teoría y esta? En este caso fue muy, no quise usar varios conceptos, quise usar uno muy latinoamericano. Entonces, por eso utilicé el concepto de Mario Bunge. Pero bueno, si entonces estamos viendo que la teoría es un sistema, y vamos viendo que la teoría son hipótesis, y no son hipótesis que nos salen de la cabeza, sino vamos a la realidad y tratamos de explicarla, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos datos, y estos datos
nos permiten decir si una hipótesis es cierta, es falsa. Son datos que pueden ser de índole deductiva o inductiva, es decir, de lo general a lo particular o de lo particular a la general, cada una con su riqueza. Por eso tenemos metodología quali o quanti, sobre todo para gestión de riesgos. Pues ahorita es de suma importancia poder manejar estas dos metodologías. Pero bueno, vuelvo a lo que es la sociedad. ¿Cómo son? Son nuestros conceptos. Nuestros conceptos precisamente es la manera en que nombramos. Cuando nosotros decimos protección civil y gestión de riesgo, o cuando decimos ya no hablamos de protección civil y solo hablamos gestión de riesgo, ya estamos nombrando al sistema y le estamos pidiendo que asuma ciertas actividades. Entonces, al ver la gestión del riesgo, no como una teoría crítica, no como un concepto de Durkheim de 1900, de finales del siglo XIX, principios del XX, sino ya como un concepto mucho más complejo, cuando estamos hablando esto de gestión de riesgos, entonces vamos observando que la manera en que nosotros conceptualizamos y que a veces no tenemos el cuidado, o rápido agárrame este concepto porque es el que está más bonito, rápido agárrame este concepto porque es el que me va a solucionar la papa caliente porque tengo que dar una conferencia, no nos estamos dando cuenta también que es la manera en que le estamos diciendo al mundo, esta es la forma en que vamos a trabajar tal y vamos a trabajar y estar en campo de tal forma. Entonces, por eso, la idea de que la teoría está muy separada, pues no, en realidad somos un constructo de la teoría, si quieren, y a la vez la misma sociedad, los mismos individuos y su quehacer hacen y modifican esta sociedad. Es decir, esto fue muy interesante de la época positivista, que también como nosotros nos miramos y nos explicamos, también actuamos. Entonces, haber nombrado Sistema Nacional de Protección Civil, y vamos a ver en los años que haya sido 1986, después de un sismo y todo lo que significaba, y que no se llame plataforma o no se llame centro, eso es muy interesante. Entonces, bueno, vuelvo aquí a lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más complejo, no es la misma época, los inicios del siglo XX, a lo que ya vamos siendo siglo XXI, pasaron 100 años, en el que nos hemos, de esas sociedades que se reunían y hablaban de cómo iban a ser sus parlamentos, etcétera. Entonces, bueno, que entonces, ya viendo con esto, por eso vemos la teoría. ¿Y qué es la teoría? Pues la teoría construye un mundo artificial. Ese creciente cuerpo de ideas que se llama ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, es decir, que puede fallar. ¿Cómo logramos este conocimiento? Pues por medio de la investigación científica, y es como el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual el del mundo, que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Como les dije, agarré a Mario Bunge, toda una maravilla latinoamericana. Y algo que también me interesa mucho aquí es precisamente el enfoque sistémico. ¿Qué fue y qué tiene también que ver cuando hablamos de una teoría científica a una teoría individual, etcétera? Es que seguimos un método y también con este método tratamos a través de hipótesis, y la hipótesis nos va a explicar el cómo, y con el conjunto de hipótesis decir... riesgo es igual a vulnerabilidad con el peligro, perdón, riesgo igual a peligro, vulnerabilidad entre capacidades, esa es a mí la fórmula que me gusta usar, es una construcción, y es una construcción teórica, es una construcción social, es una construcción y un mundo artificial, y sin embargo nos funciona. Entonces, cuando nosotros agarramos y decimos, es que busca las vulnerabilidades, es una construcción social, es una construcción científica, que fue hecho precisamente de una manera racional, sistemática y exacta. Entonces, cuando nosotros busca las vulnerabilidades sociales, busca las vulnerabilidades políticas, busca las vulnerabilidades culturales, lo que estamos hablando es de construcciones conceptuales que nos permiten ver, por ejemplo, las cuestiones de género, que sé que a muchos no les llega a gustar todavía, pero bueno, cuando hablamos de construcciones de género,
los conceptos nos permiten, género, ese conceptito ya nos permitió observarlo en la realidad. Sistema, a ver, vete a ver cómo está el sistema de drenaje, vete a checar, a ver esta sociedad, pero piénsala como un sistema, a ver cómo está funcionando a manera de sus tradiciones en los aspectos de las mujeres nadan, simplemente absorber algo tan sencillo como las mujeres saben nadar. ¿Por qué no saben nadar? ¿Por qué sí saben nadar? Etcétera. Es precisamente la manera en que pues, está ahí lo social, pero el científico ve, observa lo que está sucediendo y le da un nombre. Así como, vuelvo a repetir, nosotros somos nombrados, nosotros la teoría, a través de la teoría, nombramos. Entonces, hablar sistema, como vimos, tiene poquito tiempo, ni siquiera existía. Tenemos miles de años en que hemos estado sobre esta tierra y hemos ido, utilizamos nuestro cerebro, nuestras herramientas, etcétera, pero apenas vamos a tener poco más de 100 años en que hemos construido estas teorías científicas y esta forma de nombrarnos. Entonces, algo muy importante que tiene la ciencia, y eso también es muy interesante, yo cuando estaba en una seminario, estábamos en una conferencia mejor, una persona cuando dijeron es que el cambio climático es 95% probable que sea de causas antropogénicas. Y me acuerdo que salió alguien, un sociólogo, que dijo, ¡no! ¿Cómo? ¡Es 95! ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se atreven? Y les juro que era un ser humano, ¿eh? Tenía dos ojitos, dos orejitas, su boquita, o sea, yo lo vi, y si era ser humano, y sí, decía que era sociólogo. Pero aquí era importante porque él quería que dijeran al 100. Eso no puede hacer la ciencia. Si hay algo que tiene la ciencia y nos ha permitido avanzar, es saber que nos vamos a equivocar. Es saber que, y esperar, y poner esta hipótesis, si decimos género, pégale con todo lo que quieras, si quieres pégale con el martillo, ¿no? Pero obsérvalo, velo, y si está ahí, y las hipótesis se cumplen, significa que sí hay una forma de, sí está funcionando este concepto, sí está sucediendo eso en la realidad. No es una teoría, no nace de la cabeza de alguien que se sienta y se le ocurre mirar al techo y ve, observa el techo. No, es la sociedad, cuando menos los científicos sociales. Hay otra, lo que ya son las lógicas, las ciencias lógicas, bueno, esto es otra cuestión, ahí no me meto, porque no soy especialista. Entonces, bueno, lo que ya son las ciencias prácticas, las ciencias precisamente que tienden a ir hacia la realidad, pues tiene que ver esto. Entonces, algo muy importante, y eso también cuando está un gestor de riesgo y cuando sale a campo y cada uno de ustedes va haciendo su quehacer, pues significa precisamente eso, que está poniendo teorías, conceptos, observando la realidad de determinada manera. Y su manera en actuar y trabajar con esa realidad es precisamente dada por la teoría. Vuelvo a repetir, no es lo mismo pensar que había que los desastres son naturales, a que los desastres son una construcción social. Ambos, los dos, son cuestiones teóricas, inclusive hasta decir desastres naturales es una cuestión teórica, a decir desastres de construcción social. Entonces, precisamente, puede que se vaya a cambiar y en 20 años, gracias a todo el trabajo de los gestores, a esa capacidad de obtener datos y esos datos, nosotros como científicos los llegamos a tratar, ustedes, etcétera, es como podemos tener este diálogo y avanzar o no avanzar. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender una teoría? ¿Cómo vamos a llamarle a esto y qué es un enfoque sistémico? Bueno, pues el núcleo de toda teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables, es decir, deben pasar la prueba de la experiencia. Así es teoría general de sistemas. Tener un enfoque sistémico es un conjunto de hipótesis verificables. Ahorita, ojo, quiero decirles que esta teoría general de sistemas a la que voy a entrar es la teoría general de mediados del siglo XX, se cayó, la han tumbado, le han dado de tumbos, pero fue muy importante para México porque con base en esa teoría es con la que se hace el Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, en 1986 también tenemos que ubicar
las instituciones, dónde se crean, cómo se crean, inclusive la Ciudad de México, pues se llama, lo vemos, ¿no? La Ciudad de México ya no es Protección Civil, ahora es Gestión de Riesgo y Protección Civil. Ya ahí en el nombre, precisamente cambiando este nombre, pues está diciendo, vas a cambiar como institución. Tu marco teórico, tu forma de abordar la realidad va a ser otra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de enfoque sistémico, sí, por favor, ahorita quiero ser muy, muy cuidadosa y muy clara con esto. Tiene que ser con el enfoque de Parsons, el enfoque de Bertalanffy, ya Luhmann es otra cosa. A Luhmann no lo retomo porque en realidad en México entró más o menos y tardó mucho en entrar, 94, mientras en Europa ya estaba trabajando, aquí entra 94 y ahorita hay algunas críticas, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí me gusta mucho Luhmann y también hay algunas cosas que he tomado de él. Y bueno, tenemos lo que es la teoría general de sistemas y es que es un conjunto de hipótesis. El chiste de ahora sí que como gestores del riesgo, como científicos en el Centro Nacional para Prevención de Desastres, es ponerlos a funcionar estas teorías, estos conceptos y ver si funcionan. ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Antes que nada fue Ludwig von Bertalanffy, Nicholas Luhmann, es Ludwig von Bertalanffy y después tenemos a Talcott Parsons. Y, pues, como les había comentado, tenemos a Nicholas Luhmann. En el caso de Bertalanffy, él es biólogo. Eso es muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Pero, bueno, ya para hablar de una teoría general, que es una teoría bastante interesante, yo les había puesto, recuerdan, la imagen de un órgano, un cuerpo humano y un conjunto de individuos, ya formando un conjunto, y un individuo aislado. Inclusive es tan bonito la teoría porque si alguien me hubiera puesto es un centro o es un instituto o es una comisión, pero sobre todo un centro, si hubiéramos puesto el centro de el Sistema Nacional de Protección, puesto el Centro Nacional de Protección Civil en vez de sistema, hubiera quedado claro que era un solo hombre, estaba todo centrado. Y en teorías sociales, sobre todo también, y es muy bonito verlo, poderlo observar en la gestión de riesgos, es maravilloso, porque cuando lo estás observando, también cómo nombramos, cómo vamos avanzando, ves este enfoque sistémico, pero también ves el enfoque del individuo. Entonces, llamar un centro hubiera sido un hombre, un solo hombre el que estaba a cargo, o un conjunto de hombres, pero todo centralizado. Entonces, en teoría social vamos a tener esta idea biologista, que es así como una cuestión de un conjunto y un sistema, y esta cuestión de biología, de que la suma de todas las partes va a ser un sistema, y esta cuestión también de los individuos. Inclusive hasta es muy bonito cuando estás en las conferencias y estás escuchando, te vas a estas conferencias, bueno, cualquiera, y empiezas a ver, puedes detectar cómo es la forma de pensar, cómo es la forma de nombrar de los niños, de los científicos, de los gestores de riesgo, de los directores de un centro, a un presidente, etcétera, puedes precisamente ver hacia dónde quieren ir, gracias a los conceptos. Y bueno, en el caso de Bertalanffy, en la década de los 40, nos brinda este marco teórico y práctico para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. Bertalanffy quería tener esta cuestión de poder platicar entre las diferentes ciencias, el diferente conocimiento humano, que pudieras platicar biólogos con ingenieros, comunicólogos, sociólogos, derecho, psicología. Ahorita, pues bueno, el campo disciplinar, pues se llama disciplina, tiene que ver con sus marcos conceptuales, con sus teorías, tiene es como observas, ¿no? Eso, pero ya es una cuestión de especialización. Los sistemas tienden a especializarse. Y aquí, pues bueno, la sociología, así como se estaba moviendo, me gustó ponerle, sé que a veces molesto, pero ¿por qué lo hago? Porque la sociología en realidad es la mamá. O sea, cuando nosotros hablamos de teorías sociales, nos dicen, a mí me dicen, no, es que tú eres socióloga de formación. No, yo no soy socióloga, yo soy comunicóloga, pero lo que pasa es que
nosotros todos estamos estudiando teorías sociales, nuestra gran madre es la sociología, y está psicología social, derecho, comunicación, administración, política, gestión del riesgo, relaciones internacionales, economía. Lo que ustedes manden tiene que ver a través de las teorías de la sociología. Entonces, pues bueno, ya hemos visto, tenemos teoría crítica, como las enseñé, tenemos la teoría sistémica y teorías positivistas, y ahorita son dos grandes. Pero Lutzen decía, quiero poder comunicar, que un físico también se comunique con un sociólogo, con que empezaba a haber una cuestión no nada más de disciplina. Cuando se entra a un trabajo y cada quien utiliza sus marcos y sus teorías de manera independiente, pues, y queremos hacer un trabajo juntos, se puede trabajar dos formas. Multidisciplinario, es decir, que todo mundo, pero desde sus marcos conceptuales, van a analizar un fenómeno. Y el otro es interdisciplinario. La interdisciplina necesita un marco conceptual, necesita poder, un físico, poderse comunicar con un sociólogo, con uno de educación, con alguien de derecho. Y entonces, ¿cuál es la forma en que podríamos comunicarnos y poder a estudiar esta sociedad? Pues precisamente uno de los motivos era Berta Lanfi y era a través de conseguir un marco conceptual que todos pudiéramos usar y nos pudiera explicar tanto lo social, como lo biológico, como lo físico, etcétera. Entonces, precisamente la teoría general y el enfoque sistémico lo tenemos que ver con una cuestión interdisciplinaria, es decir, entrelazada con las diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, un concepto tan bonito que es resiliencia, que es de la física, entonces, si nos vamos al concepto tal cual, pues es la capacidad de un metal de soportar un golpe. Entonces, eso es estar soportando. Lo toman los biólogos para explicar toda la ecología y cómo a ciertas crisis la ecología es capaz de poder soportar estos golpes, por ejemplo, un desastre, y cómo empieza toda esta ecología a funcionar para mantener el sistema estable. Entonces, de ahí es muy interesante porque vemos un término tan bonito, es un término completamente sistémico en el momento en que entra física, lo toma la biología, luego lo toma la psicología. Y la psicología, precisamente cuando la teoría de sistemas tradicional empieza a caer y entra el enfoque sistémico complejo, pero lo empieza a tomar y entra a ciencias sociales en el concepto de resiliencia. Entra cuando los psicólogos, de acuerdo al funcionalismo que manejaban adelante, los psicólogos decían, estoy encontrando gente que viene una familia, en esa época se acostumbraba a usar familia disfuncional, viene una familia donde el papá es borracho, la mamá sufre violencia familiar, no hay dinero, y de acuerdo a la forma en que estaba estructurada la teoría, pues se suponía que era una familia disfuncional. Entonces, ¿qué obtenía? Hijos disfuncionales. Entonces, empezaron a encontrar los psicólogos pues que no era así, que había gente que era capaz de resistir todos los golpes y todas toda esta presión del exterior, del entorno. Había sujetos, individuos, que de alguna manera, no sé, una alberca, ellos mismos traían también ciertas condiciones, pero había alguien que les ayudaba, etcétera, y no replicaban en lo absoluto, inclusive eran gente que se adaptaba muy bien al sistema, no había disfuncionalidad en ellos, y eran gente muy adaptados, y había otra gente en que tenía papá, mamá, y todo lo que el sistema funcional le decía, y los roles que debía llevar, y era completamente desadaptado al sistema. Entonces, ahí el concepto de resiliencia es cuando entra y empieza a explicar a estos individuos. Y después viene y se toma. Escúchenlo ahora, lo utilizamos para todos lados en gestión de riesgo, pero es gracias a este enfoque sistémico, es gracias a Luis von Bertrand Lanfi que nos brinda y nos brindó esta capacidad de diálogo entre los diferentes conceptos de las ciencias. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de un concepto sistémico. Estamos hablando también, se están dando cuenta, riesgo,
resiliencia, aprender a tener también capacidades, la cuestión de adaptación, pues vienen de estas condiciones de evolución organicistas del sistema mismo y sus capacidades de cómo funciona. Entonces, realmente la teoría de sistemas nos está brindando para hacer gestión de riesgos, para poderla estudiar, nos está brindando todo un marco conceptual para poder observar y también nosotros ir a modificar y tratar de introducir cambios en nuestro entorno. Entonces, de ahí la importancia de la teoría general de sistemas y del enfoque sistémico. Entonces, bueno, voy a poner, como es tan importante Bertrand Lamphy, les voy a poner cómo se va estructurando su trabajo. Les voy a poner un video, dura 3 minutos y vuelvo a retomar. Pero bueno, es precisamente por esto la importancia, ¿no?, de su trabajo. Bueno, si se dan cuenta, ya me salí, voy a poder tomar acá, abramos, no sé, ahorita son 5:55, ya voy a llevar una hora, quisiera preguntar, hacer aquí un pequeño alto para ver, porque ya voy a empezar, entro con Parson y luego entro con el Sistema Nacional de Protección Civil. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Entonces, déjenme salir para poder ver el... Ahorita se va a cambiar. Estoy acá. No sé si tengan alguna duda, preguntas, porque ya voy a empezar a entrar ya lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil en México. No sé si tengan alguna duda.
si quieran sí, hacer gusta. Alguna ronda. Por favor, abrimos el chat para Luis Eduardo. David, por favor. Creo que les digo que esto parece cuestión de especialista. Luis Eduardo, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy identificando a ver si hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Pues por el momento parece que no. Si alguien tiene algún comentario que quiera realizarle a la doctora. Bueno, entonces voy siendo clara. Tú, Luis Eduardo, que ya estamos en sesión espiritista llamándote. Aquí estoy, sí. Invóquenme. Okay. Entonces, bueno, me están diciendo que clarísimo todo. Bueno, me hacen sentir muy bien porque estas cuestiones de estar, ¿cómo se llama? Detrás de la cámara y no verlos. Bueno, entonces, continúo. Por ahí, si no hay alguna duda, que hay. Perdón, sí, doctora. Luis Eduardo, perdón, aquí también está en la sala la maestra Gloria Bracci, Luis Eduardo. Nada más comentar que la plática entre tú y yo surgió precisamente de la invitación que nos hizo Gloria al seminario que hizo en Argentina sobre gestión de riesgo y enfoque sistémico también. Entonces, no sé, Gloria, si quieras tener alguna intervención. No. Hola, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantada de escuchar a la doctora porque yo vine a esta sala a aprender mucho más de lo que uno está empezando a conocer, ¿no? Y muchas gracias porque además ha sido muy clara, muy precisa y, bueno, creo que es muy necesario que nos pongamos en este enfoque y nos pongamos a pensar con estos nuevos paradigmas para trabajar mejor todos. Así que yo agradezco profundamente todo. Muchas gracias. Muy amables. Luis Eduardo, Mariano. Un gusto. Yo nada más quisiera puntualizar algo que es muy curioso. No sé si lo notaron en el video, pero Bertalanffy nació el 19 de septiembre de 1901. Es del 19 de septiembre. Entonces, para que no se nos olvide en México, que el creador de esta teoría de sistemas, en su primera dimensión, en su primera versión, por supuesto, Bertalanffy nació el 19 de septiembre. Seguimos. Bueno, entonces, continúo con la sesión. Ya no es sesión espiritista con esto de que no nos mencionamos, pero vamos para allá. Listo. Entonces, bueno. Bertalanffy, si bien ayudó mucho a lo que era en las cuestiones y podernos brindar todo este bagaje y empezar a sobre todo a explicarnos como sociedad y podernos brindar todo este cúmulo de conocimientos que, pues, se dan cuenta, es una maravilla lo que ha hecho, es una maravilla y también da miedo por las cuestiones que también son las consecuencias no esperadas de la acción social. Empezamos ya una cuestión mucho más compleja, empezamos a entrar un poquito a lo que viene siendo el sistema, sus complejos. No, espero que me dé tiempo también de hablar de la construcción social del concepto de riesgo, porque creo que también ahí nos va a quedar bien claro el riesgo moderno y el riesgo posmodernista, porque yo todavía, luego me pongo a hacer y tengo tantas cosas, pero bueno, prometo escribir porque ya también tengo sobre el riesgo posmodernista. Pero en este caso, empezamos ya a uno de los principales teóricos en ciencias sociales. Y sí, por favor, quiero que le pongan mucha atención a su marco conceptual, a cómo nombramos el niño, porque tiene que ver con el Sistema Nacional de Protección Civil en México. Y también tiene que ver, y esto es lo que también me gusta mucho, yo como investigadora, como haber creado una licenciatura también junto con muchísimos otros profesores, y tener esta oportunidad de poder platicar con ustedes, a mí me encanta muchísimo porque a tener este intercambio para ver que la teoría también modifica la realidad, pero la realidad también nos modifica.
modificando. Simbra, ahorita estar en el COVID, en una de las mayores crisis, y parece que se junta hace 100 años precisamente, y hace 100 años nos estábamos pensando como sociedad, y hace 100 años estábamos hablando y creando nuestras instituciones, y esa es ahorita la parte en que, por eso hice este alto, nuestras instituciones. ¿Cómo creamos? ¿Cómo nombramos lo que va a tratar nuestros temas? El Centro Nacional de Prevención, el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo lo notan en otros, no? La cuestión de la UNIDR, la ONU, la ANU, como ahora, ¿cómo nombramos las cosas? Entonces, ahora vamos a ver los conceptos. Y a mí me interesa mucho el concepto de Parsons porque es un concepto de la acción social. Entonces, este concepto para mí es sumamente importante porque el SENAPROC va a cumplir precisamente, en los días, el 19 de septiembre, como bien dijo Eduardo, Robert Palazzi, 19 de septiembre, Siembra porque se nos caen las estructuras, nos mueven las instituciones, pero también siembra otras nuevas formas en que los seres humanos nos vamos a dar las herramientas para poder hacer frente a lo que nos amenaza, a lo que nos preocupa como sociedad. Entonces, por favor, me voy como Parsons. Si se dan cuenta, pues me apasiona esto, ¿verdad? Me encanta. No soy parsoniana, soy más lumaniana y sistemas complejos. Pero bueno, el marco de Parsons es el funcionalismo estructural, es decir, cómo funciona la estructura, cómo funciona y cómo nos estructuramos. Si vimos, no existía ni siquiera este concepto, cómo nos estructuramos como entes sociales y cómo funcionamos. Cuando hablamos de funcional o estructuralismo funcional, pues es precisamente esta estructura y esta estructura cómo se va moviendo y cómo va funcionando y cómo de toda esta serie de operaciones vamos a tener resultados. Entonces, ya empezaba a ser una teoría social compleja, ya empezaba a tomar y hablaba algo muy importante, que es la acción social y el sistema social. Si vemos con Bertalanffy en su libro de Teoría General de Sistemas, pues no manejaba tanto lo que era el sistema social. Ya Parsons lo hace, él, vamos a ver, porque también es muy bonita su época, y su época, les vuelvo a decir, ¿no? Para mí hay veces que yo les digo, no, es que está pasando esto con el COVID, y me ven muy apasionada y me dicen, oye, estás medio loquita, le digo, pues es que mira, suena grueso, pero es como luego aprendemos, entonces a veces por eso nos apasionamos. Y bueno, el clima de la época para Parsons es posterior a la crisis, imagínense, otra crisis de 1930. Entonces, ¿qué se pone en juego? Pues se pone en juego la preocupación alrededor de la voluntad y los valores. Y viene con la idea de construirlos desde una visión de la sociedad norteamericana. A mí me importa mucho que vean esto porque también, si se acuerdan, pues Protección Civil en Ginebra es 1949. Entonces, esta teoría muy importante para la que fue también lo que se trató en Ginebra, donde también nace la protección civil ya a nivel internacional dentro de lo que serían las organizaciones de las Naciones Unidas. Y bueno, ¿cuáles son? Pues la preocupación era el individuo y la sociedad, traducida en cómo el individuo se adapta al sistema social. Es decir, cómo este individuo nace un ser humano y cómo este ser humano se va adaptando ya en un sistema social hecho, y un sistema ya muy complejo, un sistema industrial. Ya todas estas teorías, sobre todo la teoría sistémica, bueno, la teoría social en general, tiene que ver también en esta cuestión de la modernidad, en esta cuestión de la era industrial y de la era de que empezamos a complejizarnos y empezamos también a meter la mano y decir, no es Dios, somos nosotros también, y nosotros creamos nuestras instituciones. Entonces, Parsons metió un concepto muy importante, que era la acción de los individuos y del sistema. Entonces, pensaba que la sociedad tiende hacia la autorregulación y la autosuficiencia para satisfacer determinadas necesidades básicas, entre las que se incluye la preservación del orden social y el abastecimiento de bienes y servicios. Este, por favor, concepto, piénselo bien, porque va a dar mucho pie a lo que se trató en el Tratado de Ginebra, sobre todo como sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer la sociedad? Autorregularse. Desde la
la teoría social, bueno, viendo a la sociedad como una teoría social, de sistémica, pues que atiende a autorregularse. ¿Y qué hace? También es autosuficiente, crea sus instituciones para determinar ciertas necesidades. ¿Y qué es lo que busca? Ojo, preservar el orden social. ¿Qué fue lo que buscaba Protección Civil y por qué se queda? Porque después de algún tipo de desastre, lo que buscaba era precisamente el restablecimiento del orden social, y volver a reabastecer abastecimientos de bienes y servicios. Entonces, si vamos viendo estas teorías sociales, pues también van creando nuestras propias instituciones. Y bueno, esto es bien importante, porque yo puedo echarle todas las flores que quiera, ya está superada la teoría de Talcott Parsons, pero bueno, también es muy importante porque hay una crítica, y hay una crítica muy importante, y es también real, que si está bien considerado como los sociólogos más inminentes del siglo XX, también es criticado por no prestar suficiente atención al cambio social y a los conflictos asociados a él. Yo les ponía el ejemplo de la familia, ¿no? Que papá, mamá e hijos era la cuestión, eso era lo funcional, y así era como el orden social tenía que estar establecido, y seguimos teniendo gente que piensa que esa es la manera, ¿no? De tener un orden, papá, mamá, y sin embargo hay conflictos, dicen, no están así, y mira, la ciencia me ha brindado que si hay esto que antes se pensaba ya está cambiando, y bueno, si bien es cierto, no maneja eso. Su obra es uno de los primeros intentos de síntesis dentro del campo de la sociología. En él revisó los escritos de Elie Durkheim, es decir, los trató de juntar, de Max Weber con su metodología de la reflexión, y así como de autores como menores como la sociología de Vilfredo Pareto, que Pareto tiene mucho que ver con la teoría de juegos. Entonces, bueno. Aquí está la triada conceptual, que es bien importante de cómo trabaja, ¿no? Entonces, cuando dice somos teoría, a diferencia de von Bartalanffy, pues él también pone que hay una teoría general de la acción, que no nada más es el sujeto que entra a ser parte de un organismo, sino que también está el actor, ¿sí? Que son los sujetos, el sujeto primeramente, los sujetos, hombre-hombre, hombre y grupo, grupo y grupo. Entonces, ¿cómo empieza a generarse hay una serie de mecanismos, de roles, acciones? También está la situación, el marco en el cual se mueve el actor. Actualmente, de situación, si ustedes leen en sistémicas, todos los enfoques sistémicas, pues hablan de entorno, ¿no? Hablan de estas cuestiones de entorno, ya la referencia de lo que rodea al sistema. Y bueno, es el marco o el entorno en el cual se mueve el actor. Y luego tenemos la orientación. Motivación que mueve al hombre a una determinada acción. Aquí esto es muy importante porque Parsons ya mete lo que es la cultura, mete la acción, ¿no? Nuestro quehacer. También aquí es muy bonito porque se ve que nosotros, si bien los sistemas nos afectan, pero también nosotros afectamos al sistema. O sea, es una cuestión de retroalimentación. Ojo, retroalimentación es un concepto sistémico. Si se están dando cuenta, muchas de las cosas que mencionamos y muchos de los escritos que hay, manuales, podrá ser lo más técnico que quieras en Protección Civil, pero ahí está la sociología, ahí están los conceptos. Entonces, bueno, aquí ya lo que quiero trabajar es el sistema social, pues tenemos a Talcott Parsons, y consiste en la pluralidad de personas interactuantes, motivadas por una gratificación, y sus relaciones con sus situaciones quedan definidas y mediatizadas en términos de un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Aquí es muy importante, por favor, observen, sistemas culturalmente estructurados y compartidos. Si alguien se pregunta qué es la construcción social del riesgo, pues también aquí este concepto nos va a ayudar muchísimo para complementarlo. Y bueno, está en ciencias sociales que vamos a entender. Pues es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos que interactúan por las redes de la misma estructura. Se asemeja a un organismo total, a un microsistema, metasistema o sistema de sistema. Para un análisis con una interpretación total de consensos, equilibrio, cooperación y orden de los procesos, entre actores, sus relaciones y sus interacciones. Entonces, la sociología, pues bueno, ¿cómo lo ve el sistema social? Pues es un grupo de personas acostumbradas a vivir en común de una manera estructurada
siempre existe un orden mínimo y en este sentido los hombres actúan y se comportan siempre dentro del marco de un sistema social que cada uno percibe con una claridad diferente. Entonces, rápido para mencionarles, pues ahorita estamos haciendo un sistema, estábamos en Zoom, entramos a un gran sistema que está Zoom, ahorita a nivel mundial, pues quién sabe cuántos subsistemas están utilizando este gran sistema que es la plataforma Zoom. Entonces todos estamos, ¿no? Ahorita hay un subsistema que está viendo el enfoque sistémico en gestión de riesgos, pero habrá otros que están viendo las tareas de primaria de algún estudiante y otros estarán hablando sobre la política o sobre qué medidas tomar en una empresa de COVID. Se están dando cuenta, cada quien está hablando de sus temas, diferentes, pero cada uno estamos dentro de un sistema, que en este caso es el sistema azul, Zoom, y entonces es una plataforma tecnológica. Sí, es una plataforma tecnológica, pero usada por seres humanos, adaptándonos. Sí, inclusive hay algunos que irrumpen, ¿no? Llega a haber hackeos, llega a haber robo de información, etcétera. Entonces veamos cómo se va complejizando, ¿no? Para hacer algo más chiquito, pero esa es precisamente la idea de sistema social, esta idea de Zoom me gustó. Ahora, vamos a pasar. Y esto es bien importante. Cuando hablamos de la cuestión del estructuralismo funcional, ¿sí? Luhmann habla de que ya deberíamos de hablar de funcionalismo estructural. No es murió, pero funcionalismo estructural. Pero bueno, parecería un juego de palabras, pero no lo es. Ya vimos que es importante sobre los conceptos. Cuando hablamos de estructuralismo funcional, vamos a ver entonces que es estas cuestiones de sistema, cómo se empieza a trabajar, ¿no? Entonces, hay una muy importante que es también la idea del orden y el orden norteamericano y los valores norteamericanos. Es decir, sí, la teoría también tiene que ver con visiones de la realidad y cómo queremos intervenir en ella. Entonces, el riesgo moderno, no el que ahorita ustedes están manejando, que llamamos riesgo moderno, después vemos por qué, pero bueno, el riesgo moderno es antes, durante y después. Y tenemos que su idea era el restablecimiento y volver a la normalidad. Esto era muy importante. En el caso de cómo nace, pues nace con los tratados de Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya saben, no los voy a aburrir con, ustedes son los expertos en la historia de la protección civil, no los quiero aburrir, pero sí me interesa mucho que ahora lo vean con el concepto teórico, que lo vean con la capacidad conceptual de cómo las instituciones son creadas, ¿sí?, por seres humanos a través de una teoría. Y entonces, en este caso, pues era una cuestión sistémica. Y vamos a ver, metí ahorita el plan DN3 en el caso mexicano. En el caso mexicano, antes del 19 de septiembre de 1985, que cimbró a nuestro país de la manera que ustedes conocen, pues bueno, fue el plan DN3, era la norma, era quien, el ejército era quien se hacía cargo, la sociedad pues realmente no tenía mucho que ver en el asunto, y el plan DN3 fue formulado evidentemente para atacar. Le vuelvo a repetir, ustedes saben que la naturaleza era el enemigo a vencer de cómo atacaba a la sociedad. Esta es la gran diferencia entre ver los desastres son naturales a los desastres nosotros también los construimos. Y bueno, voy a ponerles aquí en el minuto uno, ahí me puse la nota, si ustedes la ven, para ver precisamente, escuchen por favor, les pido que lo piensen y escuchen ya estas cuestiones tan normales que llegamos a ver, pero les pediría que lo vieran con el enfoque sistémico, con este marco conceptual que hemos ido construyendo a lo largo de esta hora y cuarto. Entonces sí les pediría por favor que traten de hacer este ejercicio. Ya les di toda la teoría, todo esto. Ahora empecemos juntos a construir no me gusta, siempre me regañaban cuando utilizaba el concepto aterrizar, pero es el que mucho, concretar. Muchos gustan aterrizar, pues bueno, si quieren aterrizar, pero concretar ya la aplicación de la teoría y todo lo que les he comentado. Entonces vamos a ver este video del Ejército Mexicano y del plan de N3. Bien mejor, gobierno federal. Thank you.
México es un país que se caracteriza por su nobleza y solidaridad, cualidades que el mundo entero reconoce. Ese reconocimiento se debe en gran medida al auxilio que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos brinda a la población civil en caso de desastres. Fue en 1966, en el desbordamiento del río Pánuco, que se creó un plan específico para auxiliar a la población civil afectada. El plan fue nombrado Plan DN3E, con la misión de auxiliar a la población en caso de desastre en cualquier lugar del territorio nacional, mediante el despliegue de sus recursos humanos y materiales, en coordinación con las dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar la atención oportuna, eficaz y eficiente de las necesidades originadas a fin de coadyuvar con el esfuerzo nacional para preservar la vida de las personas, sus bienes y el entorno ecológico. La vida es lo más importante. Por ello, el plan DN3E cuenta con una completa organización para asegurar en lo más posible el bienestar de las personas, materializándose las fases de prevención, auxilio y recuperación. Prevención. En la actualización de los mapas de riesgos, ejecución de simulacros, mantener informada a la población sobre la evolución de fenómenos naturales y las posibles afectaciones. Auxilio. En coordinación con las autoridades civiles, se recaba información para determinar las afectaciones producidas por el desastre. Se establece seguridad y vigilancia en las áreas afectadas para evitar actos de pillaje. En la organización, instalación y administración de albergues, alimentación, atención médica y odontológica, se invita a las personas afectadas para que se trasladen a los albergues instalados. Búsqueda y rescate de personas que hayan quedado atrapadas por motivo de las afectaciones. Establecimiento de centros de acopio y cocinas comunitarias. Recuperación. Restablecimiento de calles, avenidas, caminos y carreteras, remoción de escombros en las viviendas afectadas, distribución y repartición de despensas, hasta que la comunidad regrese a sus actividades cotidianas. México es un país valiente que sobrevive y supera los caprichos de la naturaleza. Consciente de ello, el plan DN3E, bajo el concepto de ayuda humanitaria, no solo apoya a su país, sino a países vecinos como a los Estados Unidos de América durante el huracán Katrina, así como países del sur como Nicaragua, Cuba, El Salvador, Colombia, Haití, Costa Rica, Guatemala, Chile, entre otros. El brazalete que distingue al plan DN3E es de color amarillo y tiene sus orígenes en el símbolo internacional de protección civil estipulado en el protocolo de Ginebra. Plan DN3E, Planeación de Defensa Nacional. Los escudos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos representan el componente terrestre y aéreo que integran la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, FACD, que es el organismo militar formado por la Secretaría de la Defensa Nacional y está en condiciones de proporcionar apoyo inmediato con personal y equipo especializados. Unidos, somos la Gran Fuerza de México, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y bueno, si ustedes están viendo, déjenme cambiar de diapositiva, porque si no, luego empieza otra vez a arrancar. Espérenme, acá está, ¿no? Creo que me estoy yendo muy atrás. No, está bien, acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos un constructo social, vimos una definición, un marco teórico, y ¿qué es lo que vimos? Vimos que estaba como una cuestión de la estructura fue dañada, ¿sí? Y hay que dar vuelta a funcionar. Si ustedes vieron las imágenes, pues bueno, las imágenes unidas con el audio, pues el capricho de la naturaleza, el ser humano indefenso, se veían afectadas las estructuras, vimos a los seres humanos que no había movimiento, a los civiles, por supuesto, hay un desliz freudiano mío, pero bueno, las cuestiones vimos a los militares, ¿no? Activos, moviendo, reestructurando, haciendo, y a una sociedad civil pasiva, a una sociedad civil esperando a que ellos actuaran. Entonces estamos viendo ahí en esta construcción, en este plan de N3, una cuestión muy centralizada,
Entonces estaba funcionando, pero era el ejército, no estaba la sociedad civil moviéndose. Entonces era como se manejaba la protección civil en México. Sí había, de hecho no existía protección civil, estas células ahorita que existen eran los servicios de emergencia, estaban los bomberos, Cruz Roja, la seguridad social, bueno, estaba, pero lo que era todavía el concepto de protección civil, todavía estábamos haciéndolo. Y como estamos viendo, pues las crisis, ya vimos que también las teorías nacen de estas grandes crisis, ahorita en el COVID vamos a ver, yo estoy viendo cómo realmente, créanme, que va a evolucionar muchísimo y tiene que hacerlo la que son las teorías sociales y todo lo que la comunicación de riesgos, etcétera. Pero bueno, todo lo que todos nosotros estábamos viendo, las crisis son las originarias. Ustedes vieron, pues fue cómo nace el plan de N3, fue una inundación, ¿no? Fue una crisis, una gran crisis en el sistema social, una gran crisis en las estructuras. Entonces, vuelvo a repetir, si se están dando y están observando, el enfoque sistémico ha estado junto con pegado para podernos explicar lo que es el riesgo, la gestión de riesgo, perdón, la protección civil, y ya vamos a ver cómo va a evolucionar y empieza a trabajar lo que es esta cuestión de la gestión del riesgo. Ahorita todavía estamos en protección civil. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a entender? Pues, ¿qué es una teoría? ¿Qué es lo que también nuestras definiciones? Acuérdense que no podemos decir que toda teoría es válida, tiene que ser científica y ya vimos que también tiene que ser hipótesis comprobable. Si entendamos que la teoría es un conjunto de hipótesis comprobables, pues por supuesto que no significaba que estuviera mal lo del de plan de N3, era con la herramienta, si se dan cuenta, por eso es tan importante el Centro Nacional de Prevención de Desastres, mi admiración a todos ellos, pero por eso son tan importantes. Porque ellos son los que brindan los marcos conceptuales para poder decidir cómo vamos a actuar. Entonces, en este caso no existe que sea bueno o que sea malo, sino que es ¿cómo se llama? Es, espérenme tantito. Sí, espérenme tantito, ese es mío, el grito. Esa es cuestión de precisamente, ¿no? Bienvenidos luego al hogar. Déjenme ver si me paro, si no parece que están matando a alguien, pero bueno, parece que ya paro. Entonces, bueno, perdón, estaba en constructo social, ok. Entonces, si estamos viendo, no era bueno ni era malo, era no es, lo que hacemos como seres humanos, pues de alguna manera, Merton, otro sociólogo que trabajó con Tacot Parson, hablaba de las consecuencias inesperadas de la acción social. Cuando hablamos de las consecuencias inesperadas de la acción social, pues también son nuestra misma ciencia. Lo mismo como tendemos a nombrar, actuamos sobre las cosas, así como conceptualizamos. Entonces, cuando se hace el plan de N3, se dan cuenta, era una cuestión muy centrada, la población civil estaba muy quieta, estaba completamente, no inmovilizada, sino esperando, ¿no? Volver a su funcionalidad, mediante la ayuda del ejército. Entonces, todo eso es una construcción social, una decisión de un marco teórico, pero vuelvo a repetir, ya me recordé dónde estaba. Estaba en lo de las teorías. Las teorías tienen que ser científicas, entonces se tienen que hacer. Pero, ¿qué vamos a entender entonces como constructo social? Y entendiendo a la misma teoría y a la misma teoría sistémica como constructo social. Pues bueno, son las construcciones sociales se definen significados, nociones, connotaciones que las personas asignan a determinados objetos o eventos. En este caso, pues plan de N3, ¿no? Son artefactos que no existen en la naturaleza y nos inventamos para facilitar las relaciones interpersonales y la interacción entre las personas y el entorno. Entonces, en ocasiones, pues un constructo social constituye una idea, una noción que parece ser natural y obvia. Entonces vemos para los individuos que la aceptan, aunque no represente fielmente la realidad. Sin embargo, esto no deja de ser una invención, un artificio socialmente construido y con el que interactuamos en base a unas reglas, con base a unas reglas establecidas. Ahí se me fue, con base. Entonces, bueno, esto es bien importante poderlo analizar. ¿Qué significa? Pues hasta nuestro concepto de hombre, mujer, antes los hombres usaban falda, dejaron de usar falda, y era normal, se veía como natural.
Antes se acostumbraba a que las mujeres no estudiaran, se dedicaran a los hijos, y eso se parece un orden natural, cuando en realidad es una invención, es un artificio. No, las mujeres, hay sociedades que simplemente no tienen esta idea de la mujer en la casa. Los hombres a veces se quedan cuidando el hogar y las mujeres son las que salen. Tenemos el caso aquí en Oaxaca, que es las cismeñas, son bravísimas, pero es una cuestión muy, muy matriarcal. Inclusive nosotros tenemos los mushes, que es el tercer sexo. ¿Qué significa? Pues hay hombre, mujer y hay otro sexo, porque no es ni mujer ni es hombre, es un mushe. Y son culturalmente aceptados. Y la gente lo ve lo más normal y lo más natural que pueda existir. Eso es precisamente un constructo social. Cuando se habla de género, pues también es un constructo social, de las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres no nadan, no pueden enseñar el cuerpo, las mujeres tienen que estar tapadas, etcétera. Es un constructo social que la teoría de género, que es una teoría, hay teorías grandes, hay teorías medianas, hay teorías chicas, ella es una teoría mediana, tiene que ver con respecto a lo que es la esta cuestión de las construcciones sociales. Entonces, déjenme, porque entre los gritos, denme 2 segundos, una disculpa que pare esto, pero déjenme poner un poquito de orden, porque si no, yo me entretengo mucho, denme tantito, perdón, discúlpenme, es estar aquí en casa, perdón. Bueno, mientras regresa la doctora, por supuesto, unos saludos. Tenemos compañeros de Copeco, de Honduras, están compañeros de Nicaragua. Por supuesto, además de Gloria, están otros colegas de Argentina. Y sin duda es para nosotros un verdadero placer que estén aquí con nosotros. También ya vi, aquí hay varios de los estudiantes que comparten estas experiencias de aprendizaje con la doctora, la doctora en la UACM. Ya estoy viendo aquí que entró con porra. Y bueno, seguimos, y bueno, saludos a los compañeros de Honduras que te mandan saludos. Ya llegué, una disculpa. De Argentina. Adelante, doctora. Perdón, discúlpenme, pero si no, iba a estar yo en dos cosas y no iba a atenderlo como debía acá. Entonces, vamos para acá. Entonces, bueno, estábamos viendo que son construcciones sociales. Cuando estamos hablando de los desastres son construcciones sociales, están construidos por nuestro quehacer, también tiene que haber la teoría de sistemas. Esto es bien importante. La teoría de sistemas también ayuda muchísimo a entender que en el quehacer de los sistemas, en el mismo momento de cómo se estructuran, los costes, los beneficios, el mismo concepto de riesgo, que les vuelvo a decir, tenemos un riesgo, bueno, ni siquiera existía la palabra hasta el siglo XV y en la edad moderna, en la etapa de la modernidad, pues empezamos a hablar de riesgo. Entonces, ni siquiera existía, entonces estamos viendo que este mismo constructo, este mismo concepto, nos ayuda a entendernos como seres humanos, a entendernos a que lo que hacemos socialmente, los roles, las reglas, las instituciones y cómo trabajamos todas estas cuestiones de la vida social, pues son precisamente reglas establecidas por nosotros. Digamos que ahí hay un autor que decía inclusive a nivel político, ¿no? ¿Cómo se iban? Pues lo contrato social. Entonces, hay veces que no lo firmamos, ya nacemos con esta forma ya establecida, pero no significa que sea una cuestión inerte. Como yo les comentaba, Merton, que habla sobre las consecuencias no pensadas de la acción social, pues nos llevan ahora a hablar de posmodernidad. Ahorita todas estas cuestiones y estos constructos que nos hemos dado pues nos hablan. Pero bueno, vamos a hablar y vamos a continuar con la construcción de nuestras instituciones. Todo esto que he venido yo narrando y platicando con ustedes también tiene que ver con la construcción de las instituciones como seres humanos. Como ustedes observan, México, la primera vez que lo trabaja, sobre todo sus desastres, ante la complejidad, etcétera, viene usando al ejército, toma toda esta tradición que se dio después de la Segunda Guerra principalmente, y después cómo se siguió a lo largo de la sociedad. Vemos también cómo las mismas teorías
van permeando cómo trabajamos. Y ya teníamos un plan. Entonces, ¿qué pasa en 1985? ¿Qué es lo que llega a transformar de manera radical la manera en que el país, el gobierno, viene manejando los desastres? Y bueno, este es un video largo, no lo voy a dejar, nada más es como para lo que yo quiero que ustedes vean es esta acción de la sociedad, ver a estos individuos en acción, cómo se mueven, ver cómo qué fue lo que pasó en ese 85. Entonces, digamos que es también compartirlos, construir junto con ustedes, es lograr hacer esta construcción del enfoque sistémico, empezar a ver esta mirada, esta sociedad con ya un marco teórico sólido, que nos puede, por supuesto, en una hora, 31, vamos a poder lograrlo. Pero bueno, esto es precisamente para llegar al gran cambio, a lo que estamos de alguna manera analizando, viendo, conmemorando, ¿no?, el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Pero qué tiene que ver? Pues una gran crisis. Vamos a compartirla. Mientras se transmitían estas imágenes, la comunicación con el exterior se cortó abruptamente. México se sumió en el silencio. Minutos después, miles de personas yacían muertas o atrapadas entre las ruinas de viviendas multifamiliares, inmuebles comerciales, hospitales y otros edificios públicos. El sismo fue el más violento en la historia de México. Registró 8.1 en escala de Richter y se le considera el más fuerte en intensidad observada en todo el hemisferio durante el presente siglo. La magnitud del desastre fue impresionante. En los pocos minutos que duró el movimiento telúrico, más de 5.000 edificaciones fueron parcial o completamente destruidas. Inmediatamente hubo un gran despliegue de solidaridad. Cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes voluntarios de entre 14 y 20 años de edad, se dedicaron al rescate de víctimas, removiendo los escombros de concreto frecuentemente sin otra herramienta que las manos. Se rescataron gran cantidad de personas que sobrevivieron a pesar de las condiciones tan adversas.
niños y adultos que estoicamente soportaron, algunas veces durante varios días, la falta de alimento, luz, deficiencia de oxígeno y la carencia total de agua. Bueno, aquí si vemos, fue bien interesante a diferencia de lo que estaba en el video del plan de N3 de una sociedad, pues esperando, ¿no? Mientras los militares, todo un sistema, bueno, todo lo que era el complejo militar, pues actuando. En este caso fue bastante interesante poder observar qué es la sociedad. La sociedad que pasó en ese 1985, me tocó vivirlo también. Las autoridades quedaron sobrepasadas. No hubo realmente una gran coordinación. La gente salía y se movía y las autoridades, pues de hecho, también fue muy interesante porque no hubo medios de comunicación. Aquí, digamos que Televisa era el gran emporio mediático, estos grandes medios, ahora no son las redes, la internet, que ahora los chicos ven, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen TikTok, lo que gusten, no existía. Solamente había los grandes, de hecho se les llamaba los medios masivos, porque eran precisamente de masas. Los medios masivos, solamente había Televisa, y quedó silenciada. De hecho, la primera entrada es precisamente de cuando se silencia. Entonces vemos cómo el sistema de medios de comunicación, el sistema de comunicación falla, ya no hay un sistema fuerte. La radio fue muy importante, digamos que se empezó a autoorganizar. Aquí fue muy interesante de ver, analizar el sismo del 85, es ver al sistema social, ¿sí? Ver y cómo los individuos, y ver también esto, los desastres nos permiten ver y realmente aplicar, tener este marco conceptual y poderlo observar. Recordemos, se vuelve a repetir siempre, la teoría nace de la realidad y la realidad también se hace con la teoría. Entonces también ver cómo estos cuerpos individuales empezaron a hacer una masa y empezaron a autoorganizarse. No había medios, no había gobierno, no había, en esa época ni siquiera la Ciudad de México podían votar un gobernante. Entonces no había nada de estos elementos que pudieran coordinar a la sociedad. Por eso la sociedad empezó a decir, necesitamos aquí, y aquí se iban y se movían, necesitamos comida, necesitamos palas, y la sociedad como sistema se empezó a autoorganizar, dejando a un lado uno de los sistemas más importantes, el gobierno, la dirección. No había. Simplemente era mínimo. Inclusive le tenía una gran desconfianza que entrara la policía o los cuerpos de seguridad, mis respetos a todos los de la Cruz Roja, el Seguro Social, porque realmente eran muy pocos moviéndose, y era la sociedad ahí la tenías en medio de la gran catástrofe, muertos, todo el mundo no sabíamos qué actuar, pero estaba comida. Pues las mujeres salieron con sus trastes, se autoorganizaron y dieron agua, empezaron a cocinar, necesitaban luz, necesitaban herramientas y llegaban las gentes aquí les llamamos telaplería, perdón, la ferretería, para que me entiendan otros de América Latina, la ferretería llegaba. Entonces fue una autoorganización en que toda la sociedad empezó a trabajar en su conjunto. Sin medios, no había celular, los teléfonos no funcionaban, es decir, la sociedad estaba fragmentada y fue como se empezaron a trabajar en estas partes, autoorganizándose, desde conseguir agua, comida, seguridad, porque había robo, la misma gente empezó a darle solución. Y cimbró al gobierno. Si hay algo, también vamos a ver cómo, de hecho, bueno, esto es mi tesis de doctorado, ante la comunicación, cómo llega a crear crisis institucionales, una mala comunicación, una falta. Uno de los axiomas de la comunicación sistémica también, por cierto, es todo comunica, hasta el no comunicar, comunica. Entonces, fue bien interesante, desde, si lo vemos, si ya tenemos esta cuestión y estos conceptos, si podemos nombrar, vemos una gran resiliencia, una capacidad de resiliencia para actuar ante este desastre, donde el gobierno y las autoridades quedan rebasadas. Y cambió tanto que cambió, inclusive, les había yo comentado, no votábamos, pues también dio lugar a cambios importantes en el voto.
El presidente en esa época era Miguel de la Madrid, y en esa época, hace poco, Miguel de la Madrid dijo que sí hubo fraude electoral, que efectivamente perdió el PRI, que era un gran partido hegemónico que estuvo en el poder cerca de 80 años, bueno, ininterrumpidamente 76, después volvió a retomar, más de 80 años. Entonces, le cimbró hasta el sistema político, sistema económico, entramos en una gran crisis, entonces, cimbró todo. Y una de las cuestiones muy importantes fue la gente, ¿por qué no nos enseñaron? No sabíamos qué hacer, lo tenemos que hacer solos. ¿Por qué si era un lugar sísmico? ¿Por qué se caían los edificios? Entonces, la acción social, precisamente lo que estuvimos viendo, todo lo que es la construcción, hubo una nueva construcción. Cuando hablamos también de estos supuestos teóricos, de estas hipótesis teóricas, pues también lo que nos brindan es ver cómo hubo nuevos constructos sociales. Por eso les digo que la humanidad no podrá ser sistémicamente, es imposible que volvamos a ser, aunque haya vacuna y salgamos, y el COVID sea, la enfermedad del COVID sea erradicada, hubo un cambio, y estos cambios, también eso es una cuestión interesante que no puedo tratar aquí porque estoy viendo la hora para dar pie a las preguntas, voy a meter un poquito de rapidez, bueno, pero no hubo forma de no va a quedar, y traspasó todo, o sea, como un sismo cimbra la estructura social de tal manera, colapsa su funcionamiento, y cómo llega a cambiarlo, que ¿qué fue? La gente empezó a exigir, que ya no estuviera el cambio en tres, esta idea de la sociedad quieta, pues quedó completamente transformada. Entonces, ¿por qué se transforma? Está cambiando. Bueno, ¿a qué se transforma? Pues bueno, se transforma precisamente que un año después, un poco menos de un año después, y de manera rápida, el sistema político actuara, porque de verdad la gente estaba furiosa, la pérdida económica estaba destruida, no teníamos el Fonden, que ahora lo quieren sacar, imagínense si llegan a sacarnos el Fonden, por favor, ¿no? Bueno, no había ni siquiera los medios económicos para tratar, afectó el Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces, tenemos que sale el 6 de mayo de 1986, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el documento Bases para el Establecimiento del Sistema. Ojo, esto es bien importante. No, vuelvo a repetir, no fue centro, fue un sistema. Entonces, se dan cuenta, ahí estaba toda la teoría social puesta en acción, porque era un sistema nacional de protección civil, es decir, un sistema para la sociedad, para que el sistema sociedad pudiera empezar a crear. Entonces, esto es una de las cuestiones también del enfoque sistémico. Tú le brindas la cuestión, las operaciones, tú le brindas los elementos al sistema para que empiece a generar nuevas operaciones, nuevos trabajos, y con ello, bueno, también le das el Centro Nacional para la Prevención, es decir, también investigas. Yo nada más es, una cosa es el sistema, pero otra va a haber otro centro, otra cuestión de que nos va a ayudar a investigar, ¿no? Y este fue creado en el 88 y se termina la creación del Centro Nacional de Prevención, teniendo el carácter de un organismo administrativo, desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la estructura de gobernación. ¿Pero qué es lo que hace? Aquí es un centro, se dan cuenta, no es el sistema, es un centro donde se va a concentrar, se va a hacer el centro de toda la información del país para ver, ¿sí?, cómo va a ser analizado, ¿no?, cómo se va a prevenir, cómo vamos a lograr estudiarnos y prevenir. Entonces empieza pues las cuestiones también de algo muy importante y muy bonito que nació aquí son las alertas estándar, el tratamiento temprano, y pues bueno, que también da pues al sistema de protección civil. Entonces, de todo lo que hemos visto y todos los conceptos y que un sistema es una suma de operaciones y que esas operaciones crean un sistema, etcétera, pues nace precisamente el Sistema Nacional de Protección Civil en México. Y es bien importante, porque les vuelvo a mencionar, ¿no? En esta época pues era todo también una aplicación de la teoría de sistemas, del enfoque sistémico, para ya no tratar de dejar de centrarlo en lo que era el plan N3 y volverlo un sistema. ¿Y con ello qué significaba? Pues bueno, la estructura, o sea, la estructura de gobierno antes que nada, el presidente de la República a la cabeza,
también el Consejo Nacional, alguien que nos asesore, el Comité Nacional de Emergencias y la Secretaría de Gobernación. Digamos que son estos. Si vamos viendo, acá abajo está la funcionalidad. Entonces, vimos cómo era la estructura y la función. Bueno, la estructura es precisamente lo que va a completar, ¿no?, este sistema y cómo va a funcionar. Entonces, vamos a ver del lado de izquierdo de su computadora o de sus tablets o lo que ustedes tengan. Vamos a ver que pues, la gris está en, fuerte, está en lo que es el... le voy a poner con un... aquí está la flecha, y bueno, aquí está del lado gris, está lo que es el funcional, cómo va a funcionar. Vamos a ver cómo está funcionando, ¿no? Va precisamente, ¿quiénes son los que funcionan? Pues el gobierno en turno, también de aquí la institución que se creó en 1986 y que pues, ahorita sigue, que el Fondo de Desastres es el que fue creado ya después, pero bueno, Dirección Nacional del Fondo de Desastres, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional. Entonces, si se van viendo cuenta, por eso es un sistema, porque no nada más es un centro algo, sino empieza ya a tomar muchísimos elementos del sistema social y empieza también a trabajar. Aquí ya tenemos lo que es, ¿quién va a coordinar estos sistemas? Pues bueno, esto es muy importante porque no nada más es la cuestión centrada, antes en México todo era un centralismo, pero de aquí también hay una cuestión federalista. Entonces ya también está el sistema de protección civil, ya no nada más todo estaba centrado en el Estado, esta cuestión que teníamos de estructura social mexicana, que estaba muy centrado en la capital mexicana y también estaba demasiado centrado en la presidencia de la República. Se nace los primeros sistemas de protección civil en los estados, que esto es bien importante, y también, aparte de los estados, van a estar los municipios. Entonces van desde lo particular hasta lo general y todos ya interconectándose para poder funcionar de acuerdo a los desastres que esté presentándose en el país. Y bueno, también vamos a ver algo muy bonito que es la gobernanza, que son ya no nada más es el gobierno federal, ya también tenemos al gobierno estatal, también tenemos al gobierno municipal y también vamos a tener a lo que son las instituciones, pero va también la social y los sectores públicos, privados y sociales. Y también vamos a ver cómo el sistema de protección civil es algo muy grande, va a estar general, ¿cómo se llama? Pero va a incluir dentro de él diferentes subsistemas, como lo vieron con Berta Lamfi, si vamos a ver con los sistemas de acción. Entonces, si nosotros queremos estudiar, no sé, queremos evaluar, o queremos sacar manuales, etcétera, lo podemos hacer perfectamente gracias a estos enfoques sistémicos en que ya estamos pensando al sistema de protección civil, una cuestión sistémica. Entonces también podemos entender cómo sus subsistemas y cómo, por ejemplo, el sistema este municipal de protección civil, aplicando la teoría de Berta Lamfi, pues bueno, viene siendo un subsistema, ¿sí? Y su entorno, viene siendo un subsistema del sistema de protección civil, y su entorno viene siendo la protección civil de los estados y la protección de este federal, pero también sus subsistemas y su entorno con los que va a estar, pues son las instituciones, sector público, privado y social. Es decir, y bueno, toda esta, agradezco muchísimo, ya voy cerrando, ya van a ser las 2 horas, es decir, el enfoque sistémico nos ha acompañado. No me da tiempo de hacer la construcción, mostrarles cómo fue la construcción social del riesgo, porque también es una cuestión muy bonita, pero son otras 2 horas. Eso lo comenté a Luis Eduardo, que me preocupaba el tiempo y también es mucha información. También a veces es muy cansado. Para nosotros que nos apasiona, pues puede estar aquí las 4 horas. Pero bueno, aquí entonces vemos que son las subsistemas. Entonces tenemos las unidades internas. Y también tenemos otros subsistemas. Aquí es muy bonito porque está el subsistema de unidades de protección civil, pero las vamos a tener en ámbitos públicos, las vamos a tener en ámbitos privados y social, y cada una operando con diferentes fines. El privado, pues lo que le va a interesar pues, son las empresas, es seguir su continuidad de operaciones. El social, pues es sobrevivir, es poder tener los servicios básicos, ¿cómo se llama? La sociedad, la gente. Luego tenemos, pues bueno, a través las unidades municipales de protección que están, van a estar la más cerca. Y aquí es bien importante porque está la cuestión de población, ¿no?
Si vemos también, vamos a ver cómo se hace un sistema, y aquí está el sistema, es completamente vertical, no es un sistema horizontal. Entonces quiere decir que la cabeza, digamos, que realmente también sí va a tener cierto control, no es una cuestión tan horizontal, pero sí va a haber una cuestión. Entonces podemos ver hasta los organigramas, primero cómo usan el enfoque sistémico, luego como dentro del mismo enfoque sistémico utilizan cierta forma, en este caso fue completamente, ¿cómo se llama?, vertical, no hay una cuestión horizontal, pero sin embargo es muy bonito porque se ve la comunicación, se ve la retroalimentación. Si ustedes están viendo, bueno, estas son las que van a coordinar y quienes van a recibir las asesorías. Pero si nosotros lo vemos como una cuestión de flujos, pues también esta información va a llegar hasta la cabeza y esta cabeza también va a llegar a la pirámide, la dimensión de la población, y va a ser todo un sistema trabajando en pro de trabajar con los desastres, hacer la gestión de desastres. En esta época pues no existía todavía el concepto de gestión integral de riesgos, todavía no estaba, acordémonos de el libro de la red de vulnerabilidad, pero bueno, básicamente pues aquí está, ¿no?, la estructura precisamente, y bueno, esta es la estructura y su funcionamiento es lo que le va a permitir al país, a México, tener un sistema. También hay otras aplicaciones prácticas que trabajan ahí mismo dentro de la ingeniería. Este monito que aquí, me imagino que ustedes ya quedaron lampareados, porque sé que trabajar teoría es muy difícil. Bueno, no es difícil, es apasionante, pero a veces hay que... Lo difícil es, digamos, entender las conexiones de los conceptos y aplicarlos. Pero ya que uno los aplica, etcétera, pues es muy rico. Y bueno, tenemos las aplicaciones prácticas del enfoque sistémico que al gestor de riesgo le va a servir, pues es la cibernética, que es la transferencia de información y de organización en los sistemas, la teoría de decisión, donde se estudian los enfrentamientos y se buscan soluciones que optimicen los resultados. Esto, por ejemplo, para lo que fue el huachicoleo y el problema que hubo en Hidalgo, pues son teorías de decisión, cómo vamos a lograr decisión, pues un enfoque sistémico. También planificar, diseñar, evaluar y construir utilizando la ingeniería, otro enfoque sistémico, la teoría de juegos, ahorita, por ejemplo, que la gente no se quiere poner el cubrebocas, pues también dentro de la comunicación pues puedes hacer teoría de juegos, ¿no? Puedes también trabajar lo que es percepción, trabajar percepción con teoría de juegos, y bueno, el enfoque sistémico, si se dan cuenta, es una gran herramienta para ustedes y para lo que mejor saben hacer, proteger la vida, proteger las instituciones y pues proteger a un país y a nuestros países. Y pues bueno, ya ahorita ya iba yo a todo lo que era hacer gestión de riesgo, por eso no tiene final feliz, pero agradezco infinitamente a todos. Voy a estar aquí ya de dejar de compartir mi pantalla. Y pues bueno, ya son 7 minutos para preguntas. Ya quedó, espero que les haya sido de su interés y realmente, pues lo más importante, que logremos transformar, cambiar, conversar y pues estar para servir, que para eso estamos. Pues muchísimas gracias, doctora, excelente presentación. Y bueno, sí hay varios comentarios y preguntas. Y bueno, entre otras cosas, deseo enviar un cordial saludo a Enrique Padilla Ramos, al maestro Enrique Padilla Ramos, titular de Protección Civil de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Creo que uno de los titulares que más nos acompaña, un titular estatal y que siempre está aquí con nosotros. Y por supuesto, mencionar que tenemos compañeros de Argentina, de Costa Rica, de Honduras, de Chile, de Nicaragua, de Colombia, de Estados Unidos, de Ecuador y de México. Muchas gracias, colegas, por acompañarnos. Y no puedo dejar de decir que también están algunos compañeros del doctorado en gestión de riesgos y protección civil de Chiapas, de la maestría en gestión de riesgos y protección civil de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, de las maestrías de gestión de riesgos de Chiapas, de la licenciatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay estudiantes también de la Universidad de Colima, de Chiapas, de Sonora, y varios colegas del Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos de Senapred. Y bueno, mencionar también, entre otras cosas, que ha habido algunos comentarios muy, muy ricos, muy interesantes,
Y bueno, seguramente tendríamos que tocar otros temas. Nos quedamos en Pearson y todavía habría que ver más amplio estos diferentes teorías de sistemas hacia el tema de la complejidad. Pero quisiera mencionar que Alfonso Martínez de Nicaragua nos dice que con respecto al DN3 y el video, por supuesto, no se observa esta interacción sistémica, intersectorial, interinstitucional. Muchas veces dice son banderas de victoria para cualquier gobierno. Si el ejército lo hace bien, es una victoria política, lo hace mal, es una derrota. No hay un involucramiento de la población como sujeto de la acción y no lo ve como actores. Y por supuesto, se refiere Alfonso a esta diferencia entre ser objetos de asistencia y sujetos autogestivos y, por supuesto, que generen solidaridad en el sistema. Agrego otro comentario más bien un par de preguntas y te cedo la palabra, doctora, de Ricardo Reyes. Habla de lo que nos faltó seguramente en esta presentación, que puede ser muy rica todavía, y nos habla de Edgar Morin. Y nos dice, ¿cuál fue la aportación de Edgar Morin en esta teoría de sistemas complejos? Y bueno, aprovecho también para mencionar que José Luis Jauregui contesta, pues un sistema complejo es entonces una representación de un recorte de la realidad, en la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente. Los riesgos de desastre son una integración interdisciplinaria. Entonces, bueno, lo dejaría aquí en estos temas. Edgar Morin, sistemas complejos. Y bueno, no sé qué tengas que comentarnos también de esta idea entre ser sujeto de atención o ser actor. Adelante, doctora. Yo te comentaba, ¿no? Les platico que yo hice un alto teórico en el 86. Entonces, fue precisamente, ¿por qué lo hice en el 86 y por qué nada más tomé la teoría de Parsons? Es precisamente por la cuestión de ¿cómo se llama? De tiempos. Fue cuando nace el Sistema Nacional de Protección Civil, cuando nace lo que es Protección Civil en Ginebra en 1949, es la de Bertalanffy, es Bas Weber, es Durkheim, Parsons, etcétera, pero sobre todo tiene que ver muchísimo con Parsons. Y no llegué, no, realmente, para serles sinceros, no llegamos ya ahorita, ahorita nada más fue como que el cuando te ponen el pan con el aceite, pues realmente fue eso, porque ya el entremés y lo grandote no vimos nada de teoría de sistemas complejos. Entonces no vimos lo que era ya contingencia, lo que ya lo que son la porque aquí ya sería incluso hablar de cuestiones de los conceptos de termodinámica, cómo los vamos a ir adaptando, otros conceptos que precisamente nos brindan tener un Zuru, para que me entiendan, a tener una Jeep todoterreno, o sea, eso es lo que vimos hoy vivimos el Zuru, pero tener ya el marco teórico de teoría de sistemas complejos, pues es ya tener un cohete a la luna, ¿no? Entonces, por eso, para hacer síntesis, y fui muy clara, ¿no? Fue por eso, más que nada, el corte de caja, ¿no? 1996, todavía estuve tocando algunas cosas, 94, pero fue por el tiempo y la teoría. Y ya teoría de Parsons, pues ya quedó bien atrás, como se los mencioné, ¿no? Entonces, no sé si quedó contestada, si fue suficiente. No, más bien quedaste comprometida para que le sigamos después, para ver ya un poco más, porque además nos dice Ricardo, excelente, sería muy interesante hablar de Luhmann, de Niklas Luhmann, el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te vamos a tener que volver a invitar, doctora. Y por otro lado, bueno, está Luis Martínez, que dice, me están remontando a mis tiempos en el Colegio de Antropología Social. Qué genial, gracias, doctora Laura, nos dice Luis Martínez. Ricardo, saludos, doctora, y muchas gracias por esta hermosa licenciatura de Protección Civil y Gestión de Riesgos. Viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Viva la doctora. Y bueno, una pregunta finalmente de Oviel Núñez. La teoría general de sistemas podría ser génesis de otros sistemas nacionales de gestión de riesgo versus protección civil. Si así fuera, ¿cómo podría determinarse la teoría fundante de estos sistemas organizacionales a modo de profundizar en su funcionamiento?
Es decir, ¿cómo podría determinarse la teoría fundante de estos sistemas organizacionales a modo de profundizar en su funcionamiento? Y esta sería... invítenos a hacer una investigación, una evaluación, y hacemos un timeline, analizamos, sacamos los datos y se los damos. Porque también eso es lo rico de trabajar con teoría de sistemas, porque si pensamos que lo básico, el plan de protección civil familiar, o sea, vámonos desde lo básico, ¿no? Qué bonito que está hecho de tal manera que el plan de protección civil familiar, y tenemos el sistema nacional. Entonces, vamos viajando y es como decirme, el plan que decían, maestra, usted podría hacer mi plan familiar, y le digo, pues invítame a vivir 3 meses contigo y a lo mejor no necesito conocer. Entonces, bueno, los investigadores tendríamos, ¿no?, que hacer. Si quisieran que viéramos y poder ver cómo, bueno, es que esta idea de funcionamiento me causa cierto ruido. Yo, la verdad, no soy funcional estructuralista hace mucho. Pero, bueno, estructural funcionalista, perdón. Básicamente sería analizar la organización. Y sería un enfoque interdisciplinario que podría ser también desde cómo fue con teoría de la organización sistémica, por supuesto. Y ver precisamente cómo fue la historia, cuáles fueron sus actores, quién fueron sus actores, qué fue el momento, cumbres fue. Entonces, así puedes analizar una organización, ya que eso lo hacen en otros países donde hay mucho dinero. Nosotros, pues, sabemos cómo está, pues, hacemos algún tipo de corte de caja para ver qué es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, y ahí estudiamos la... Ahí estudiamos las cuestiones. Ahora, el enfoque neoliberal donde el Estado y su reacción fueron tratadas, estamos hablando aquí del neoliberalismo y la implementación. Una cuestión muy importante también, ahí yo se los dije al principio de la sesión, puse a Carlos Marx así, con teoría de crítica, y es una cuestión muy importante, cuando inclusive hasta las preguntas puedes observar, cuando es una pregunta que te lo hacen desde la teoría crítica. Entonces, bueno, si quieren platicamos cómo podemos hacer teorías críticas, este sería otro mundo. En este caso, pues bueno, estamos hablando de los enfoques sistémicos, de cómo las instituciones se hacen a través de sistemas, y no tiene que nada que ver con el neoliberalismo en este caso, cómo iba a ser la estructura y funcionar. Y de hecho, para lo que es el enfoque crítico hay que mencionarle que es darle a la población, algo fue muy bonito del sistema nacional, fue que la población estaba tomada en cuenta, que esta idea de gestión de riesgos actualmente, algo que nos criticaron mucho, gente bastante, no sé cómo llamarle, ¿no?, para no meterme en broncas diplomáticas, que no los científicos, por eso hay una que es la obra del sociólogo y del político, yo no soy política, entonces hasta hemos sido estudiados. Pero bueno, básicamente me acuerdo que decían que nuestra licenciatura era neoliberal, y tú así de, no puede ser posible. O que eran técnicos, y tú así de, vamos por pasos. Es una cuestión que tiene la gestión de riesgo, y es muy importante, es la vulnerabilidad. Trabaja grupos vulnerables, trabaja género, trabaja precisamente un montón de temas, y ya no es una cuestión vertical, como estaba en el plan de N3, ¿no? Entonces, si quieren saber del neoliberalismo, etcétera, pues es otro tema. Y bueno, si quieren, este sería enfoque de teorías críticas para la gestión del riesgo, ¿ok? Entonces, es otra cosa. Gracias, doctora. David, si pudieras abrirle el micrófono a Gloria Brazzi, que tiene un par de comentarios, a la maestra Gloria Brazzi de Argentina, de Mendoza, a nuestra querida Gloria, a ver si le pudieras abrir también, miembro honorífica de este colegio. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Sí, yo había consultado qué opinión tiene la doctora respecto del rol actual también de los medios de comunicación masivos y los otros que deberían estar integrando este enfoque sistémico también, porque ellos son sistemas, enfoque sistémico de la protección civil. Deberían estar también, creo yo, integrados, porque ahora tienen una incidencia muy importante en las conductas y actitudes de la sociedad. Entonces, están como separados a veces, ¿no? Los queremos integrar y es un problema. Pero habría que ver de qué manera podrían estar insertos en esta concepción sistémica. Esa es la pregunta. A ver,
Sí, bueno, aquí hay algo muy bonito que es precisamente la teoría de la acción, como Parsons le dice, son los actores los que están. Y creo que también todo esto viene, ya se estaba viendo desde teorías sociales, con la crisis del 2008-2009, que también hace cambios. La sociedad no es algo estático, de hecho, la ciencia estamos detrás, hay que decirlo, ¿no? La realidad ya nos lleva 20.000 kilómetros, nosotros tratamos de alcanzarla. Del enfoque sistémico, creo y estoy muy convencida que estamos en una etapa de aprendizaje, así como yo mencionaba en que estábamos en pañales, que ni siquiera el concepto de estructura social existía hace tan poco tiempo, hace menos de 150 años estábamos apenas haciendo todas nuestras teorías para entendernos y llegamos a la estructura social. Creo que ahorita estamos en una cuestión de aprendizaje. Ya no hablamos, de hecho, de medios masivos. Cuando hablamos de medios masivos, era presente a una masa uniforme. Yo me acuerdo cuando entré a estudiar a la universidad, pues eran los medios masivos, era una masa uniforme donde 200 gentes se sentaban en una sola sala y viendo una sola película, que hasta me acuerdo que uno tenía que hacer colas enormes y eran grandes salas, ¿no? O la televisión como punto de reunión y no había mucho de dónde escoger. Entonces eso era la masivo. Ahora ha sido bastante interesante cómo se ha vuelto inclusive hasta más sistémico, y bueno, aquí ya van los sistemas complejos, de que vemos Netflix, por ejemplo, usted puede estar en su casa y ya no está haciendo video masivo, ya no es la masa. Está usted viendo precisamente, no sé, a usted le encanta las comedias de humor, y usted está viendo en su televisión, en su cuarto, una comedia de humor, mientras su hijo puede estar al lado, pero está viendo Facebook, y está con sus amigos, y está en un mundo mucho ya más cerrado. Entonces, ¿dónde está el medio masivo? Ahora son las tecnologías. Creo que inclusive, y eso sí he visto que le falta mucho a la comunicación de riesgo, y sobre todo a los sectores de riesgo, no a la comunicación de riesgo, porque lo hemos trabajado, pero creo que sí le falta mucho llegar, que lleguemos también como científicos, a tener estos diálogos y decir, ojo, ya no hablamos de medios, estamos hablando de redes, entonces ya no podemos entender medios masivos, sino tenemos que entender medios de redes, redes sociales. Entonces, cuando hablamos de redes, ya es otro concepto, ya es, cambia completamente la dimensión de cómo se trabaja. Entonces, también es un ente vivo y cómo se va complejizando, por eso ya son las teorías de caos, teorías complejos. Y las teorías y las TIC son un sistema complejo que tiende mucho a la fracción. Bueno, eso es otro tema de otra para otra. Pero bueno, los temas son una, pero ya no podríamos incluso hablar, ¿no? Pero también cómo van cambiando, acabo de leer una nota de Facebook, de cómo una gente en su computadora con 50 personas a sus órdenes están borrando qué sí y qué no. Y cosas que se le ha olvidado porque no habla más que inglés, y lo acaba de decir, he puesto presidentes, en mis manos hay sangre, porque yo he decidido qué poner o qué no poner, y son fake news. Entonces, estamos aprendiendo, realmente la sociedad, y eso por eso Luhmann me gusta mucho, cómo se complejizó. O sea, y realmente ahorita lo que estás viendo es cómo se complejizó, cómo increíblemente, y Mary Douglas también lo ve muy bonito y lo ve y fue muy clara, cómo también la sociedad, el no ponerse el cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, por mucho que hablen los científicos, esta disociación entre ciencia y sociedad, está volviéndose temas que, vuelvo a repetir, vamos a trabajar. ¿Y cómo llevarlo? Pues es que no sé, que escuchen, ¿no? O sea, es trabajar la misma sociedad, una cuestión de up-down y de down-up. Entonces, empezar desde abajo hacia arriba, porque desde arriba hacia abajo en algunos países ha sido terrible. Yo tengo entendido que ustedes en Argentina están muy bien dentro de todo a comparación de lo que tenemos que está pasando en México. Entonces, pues, dependiendo también ahí cómo vamos a la misma sociedad, ¿no? Tiene que estar impulsando y haciendo nuestros constructos sociales. No sé si contesté o me fui muy a... Es que sin el... marco teórico de sistemas complejos, a veces es complejo agarrar estos temas. No sé si la haya... No, muchas gracias. Es que nace de una preocupación que tenemos todos. Yo he trabajado mucho en los medios, ¿no? Y ahora nos encontramos con una nueva realidad comunicacional y creo que hay que estudiarla, hay que analizarla bien y hay que ver de qué manera convertirlo en un producto esencial dentro de la gestión de riesgos.
y además en los sistemas de protección civil también, porque están como separados y lo que dice la voz oficial muchas veces es denostada, distorsionada o manipulada por, yo dije medios masivos porque algunos todavía lo son, pero eso también es discutible, por supuesto. Pero también están las redes sociales como nueva manera de acercar la información a las personas, intercambiar, distorsionar, lo vuelvo a decir porque eso está pasando, y además generan una desorientación frente a qué conductas y actitudes debemos tener los ciudadanos, ¿no? Entonces es un debate que hay que darse y hay que insistir en eso. Usted puede darnos mucha... A mí me encantaría desde Argentina, sí, a mí me encantaría platicar esto con ustedes, porque, por ejemplo, en mi caso de tesis doctoral, yo trabajo sistemas complejos, sistemas rizómicos, viendo precisamente, y hago un modelo para entender a la comunicación y cómo le crea a la, cómo la comunicación, yo desde mi tesis doctoral, especialmente cómo la comunicación es un sistema ya complejo y es una cuestión de riesgos. La comunicación de riesgos, que ayuda a disminuir riesgos, también se puede convertir en una cuestión de riesgos. Y ahí es donde el aparato de sirve. Entonces, yo estaría encantada de platicar, porque creo que lo tenemos que ya llevar. Hice un diagrama, precisamente, de ver cómo la comunicación afecta a lo institucional. Pero el problema es que luego no lo platicamos, creo que en donde deberíamos. Entonces, cuando quiera, pues, será un honor tener esta retroalimentación. Hermoso, para mí también, muchas gracias. A usted, gracias. Muchas gracias, Laura. Y bueno, pues estas alianzas entre el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para seguir profundizando el tema del riesgo de desastre desde este enfoque sistémico, pues tendrán que seguir. Y ya con esto, pues cerraría yo esta parte de esta sesión que tenemos. Y le cedería la palabra, por supuesto, a nuestro presidente del colegio, a don Mariano Catace. Arquitecto, a tus órdenes, maestro. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias por tu sugerencia posterior al seminario que tuvimos con Gloria Bracci en Argentina hace 2 semanas. Realmente para mí ha sido muy enriquecedor y nos hace ser muy humildes en cuanto al conocimiento, porque nos estamos dando cuenta con esta plática que tuvimos hoy, todo lo que nos falta por hacer para migrar de la protección civil a la gestión del riesgo. O sea, es inmenso. Ahora sí, como dijo la doctora Laura, es tender un puente de aquí a la luna para poder estar en este nivel que realmente necesitamos para incidir y para generar un cambio en las conductas y en las actitudes, como lo decía Gloria ahorita, de todos nosotros como directamente involucrados en el sector. O sea, El cambio deberá venir, y lo reitero aquí lo que dijo la doctora, de abajo hacia arriba, ¿no? Y nosotros somos actores fundamentales de ese cambio. No quiero quitar más tiempo, yo nada más les dejo la palabra. Primeramente, bueno, también agradecerle mucho a la doctora que haya aceptado la invitación. Es un privilegio para nosotros y un privilegio invitarla. Les cedo la palabra al maestro Octavio Álvarez Sol, vicepresidente del colegio, a nombre del consejo directivo. Doctora, si nos permite un momentito antes de terminar la reunión. Y quienes no se han registrado, hay un enlace por ahí que se registren. Quienes solicitaron constancia, necesitamos que registren la asistencia. Adelante, maestro Octavio Álvarez, gracias. Muchas gracias, maestro Mariano. Muy buenas tardes a todos los presentes. Doctora Laura Marín,